¿Cómo están? I'm your eraser, in the cut just like a razor. Murked up in this world, my place. I got all the boys on me, I got all the lines on ring. Knocking dead, turning heads, I got all the eyes on me. Lady face, called out to the wild. You ain't turned to die. Wanna see, my mouth has a knife. Egg has a knife. You like gold, Kali, you don't go. Not a G, I know. 준비해, cause I like the ball. 멈추지 않아. 말할래, 그게 like a bad. 그거 말고 bye. 믿어봐, 그만큼 크게. 어깨 펴고 high. 100% 넌 믿지 못해. 죽여주잖아. 나는 boss, 간지 with the sauce. 원하면 줄게. I'm doing damage, when just how I planned it. I do what I want. Be breaking the law. If I don't got it, I take what I want. My circle small like a round of applause. You know that I love the sound of applause. You know I mean everything that I say. Would you see me come and get out of the way? Back in the sleigh, back in the sleigh. Back and I'm better and ready to stay. I'm doing damage, been just how I planned it. I do what I want when I say. 모든 날 따라 해, 난 끝내주잖아. To live on the edge of insane. Sorry for being the best. 언제든지 내가 좀 mess. Look at the gold, all on my chest. Look at the gold, call it a flex. Fast life, I'm moving in slow-mo. I'm a god, but I actually don't know. Homie, better put your pride aside. I'm a Benz, get more like a Volvo. Your best stuff looks like my worst. Synapses, fire, and burst. Got the whole crew with me, body do damage. You know we ain't average. I ain't gon' set it again, but it's in my time. Better look in my eyes. I'm a genius in the skies with my heart on my sleeve. You force you a block to a king in his prime. Everybody got a line. Sit back with the stars in line. I finesse like my life on the nine. Was a diamond in the rough, and now I shine. No one can stop us. They'll try, but they won't. Nada nos puede parar. Oh no. You can't hang with that. So the job beats me, looking at Mooney. Mom to the Anna, once we go, like a dog. Este año todos nos hemos transformado. Algunos desde el ser, con situaciones que los hicieron más fuertes, o al lado de su familia, lo que les recordó el valor de tener un hogar. Nosotros también cambiamos y lo hicimos por ti. Cambiamos nuestro aspecto, pero no te preocupes, por dentro seguimos siendo los mismos, con nuestros valores y dispuestos a acompañarte en tus triunfos y en momentos donde debemos darte una mano para levantarte. Hoy tenemos para ti una nueva experiencia digital, para acompañarte en esta travesía del deporte, la recreación y la actividad física. Bienvenidos una vez más. Estamos acá para dar comienzo al Gran Festival Recreativo Gamer 2020, evento del INDER de Medellín en alianza con Gamer Colombia y la Corporación Nacional de Deporte Electrónico. Gracias al patrocinador Ortsheimer, que se hace presente con la premiación.
Señoras y señores, esto está por comenzar, ya las manos se nos ponen sudorosas, empiezan las maripositas en el estómago, porque la arena se está alistando, están peinando la arena del Coliseo, donde nos vamos a debatir en duelo. Y hoy es un día muy especial para todos los que estamos aquí en esta red del Inter de Medellín. ¿Por qué? Porque hoy es el Día Internacional, Internacional, Internacional del Gamer, de ustedes, los que están en casita, pegados del PC, jugando. Hoy es el Día Internacional del Gamer. Señoras y señores, ayer eran 127 en la Liga de Leyendas, hoy solo hay 64. 64 son leyenda, 63 son historia. Señoras y señores, mañana tendremos solo 4. Hoy de los 64 morirán 60. O sea, 60 serán historia y 4 serán leyenda. Señoras y señores, como teníamos pactado, 5 de la tarde del 29 de agosto de 2020. Nuevamente vamos a comenzar con la Liga de Leyendas. Hoy nos vamos a sumergir nuevamente en esos espacios épicos, en aquellas leyendas del poeta Homero. Vamos a convocar a Cronos y a Rea, vamos a convocar al dios de dioses, a Zeus, a que nos acompañe en estos duelos. Señoras y señores, el Inter de Medellín está preparado. Gamer Colombia nos está acompañando y la Corporación Nacional de Deporte Asociado, perdón, de Deporte Electrónico, también está aquí con nosotros. Ya tenemos a todos listos. El formador Sebastián, listo. El formador Janier, listo. El formador Juan David, listo. El formador Tomás, listo. Y Cristian, el amigo de Gamer Colombia, que nos apoya en toda la parte técnica, también está ya listo. Vamos a dar comienzo. Entonces, vámonos conectando. Recuerden, hay que empezar a invitar a la gente. Hay que empezar a invitar a la gente. Que se conecten por dónde, YouTube. Entonces entramos a YouTube, en el buscadorcito le damos Inter Medellín y inmediatamente nos va a llevar al enlace. ¿Listo? Y tengan en cuenta esto, muy importante, apúntelo, saque lapicerito o lápiz, apunte este correo electrónico, jorge.zapata@inter.gov.co. Apúntelo ahí, subráyelo, póngalo con negrilla. No se le olvide, a ese correo ustedes nos van a enviar sus datos en el momento que se ganen alguno de los premios que vamos a estar rifando durante el día de hoy. ¿Para quién son los premios? Para los espectadores, para los que están viendo la transmisión a través de los canales del Inter de Medellín. Entonces, muy atentos a las preguntas que les vamos a estar haciendo durante el recorrido de estos grandes gamer que tenemos hoy aquí. Señoras y señores, es la hora 5:11 y vamos a dar comienzo. ¿Sabías que el Inter apoya tus eventos? Si eres una entidad sin ánimo de lucro asociada al deporte, la recreación y la actividad física y quieres hacer tu evento presencial o virtual en la ciudad de Medellín, te invitamos a visitar nuestro sitio web www.inter.gov.co. Ingresando al botón Eventos de Ciudad y luego a Eventos Apoyados, podrás ampliar toda la información. Postula tu propuesta. No olvides tener en cuenta el protocolo de bioseguridad en el marco de la contingencia por el COVID-19. El Inter se siente. Tenemos una gran noticia para todos nuestros usuarios, para toda la ciudadanía, también para la comunidad de los clubes deportivos de nuestra ciudad, que ya se viene una apertura de los escenarios deportivos, pero es muy importante tener en cuenta aquí que es una apertura gradual, que no se va a dar una apertura total de todos nuestros escenarios alrededor de la ciudad, se van a ir haciendo progresivamente, va a haber un cronograma de aperturas de nuestros escenarios. Los escenarios que se abren son los que están al aire libre, es decir, todos los escenarios que solamente cuentan con el techo, o sea, los coliseos, ninguno todavía puede ser abierto, el direccionamiento que nos dio el alcalde,
Y bueno, entonces con base en eso vamos a empezar a hacer esas aperturas alrededor de los escenarios barriales que tenemos, y nosotros también vamos a llegar a ellos con nuestra oferta. Una oferta que también es importante que todos estén muy pendientes en esa programación, en todas nuestras redes sociales del INDER, donde se va a decir qué oferta y además el cómo se va a desarrollar esta oferta. Estas libertades tienen ciertas condiciones, entonces un checklist para estas condiciones que se vienen son: la primera, el uso del tapabocas. Es indispensable. Yo sé que es difícil hacer actividad física con un tapabocas, es incómodo, se dificulta, pero es algo indispensable para poder estar en nuestros escenarios. Simplemente seguimos con los mismos lineamientos que vienen desde los protocolos de bioseguridad, pero ahora, bueno, desde ya la responsabilidad y bajo la responsabilidad de todos estos usuarios que van a ir llegando a nuestros escenarios deportivos. Saludamos nuevamente en este día de Festival Gamers INDER 2020. Recuerden seguirnos con el hashtag Juegos Interactivos INDER y estar atento por todas las sorpresas que se vienen el día de hoy. Tenemos el primer enfrentamiento de la temporada, de la jornada para hoy. Tenemos al señor Hunter contra Zion Gamer. Vamos a ver quién de los dos se llevará la victoria. Recordemos que para hoy el formato es al mejor de tres. Es decir, los competidores tendrán que llevarse por lo menos dos victorias en el mapa para poder avanzar de ronda y quedar clasificados. Tenemos en este momento al señor Hunter, que muy decidido cliquea a Garen rápidamente. Y todavía no tenemos la elección de Zion Gamer. Vamos a ver con qué nos sorprenderá, qué campeón podrá elegir, qué campeón podrá hacerle duelo a este Garen, porque sabemos que Garen es un campeón muy opresivo en el juego temprano y podría causarle muchos problemas al señor Zion Gamer. Parece que va a ser a Cali, le queda poco tiempo para elegir. Y tenemos a Cali, señores, un enfrentamiento de la asesina contra el comando Garen. Vamos a ver quién se llevará la victoria. Recordemos que no basta con ganar una vez, tiene que ganar por lo menos dos veces para poder seguir avanzando de jornada de ronda.
Muy bien. Mientras esperamos el enfrentamiento, recuerden seguirnos en Juegos Interactivos Inder y participar de todos nuestros, de todas las sorpresas que se vienen para el día de hoy. Recuerden invitar a sus familiares, a sus amigos, a sus conocidos, a todo el que pueda disfrutar de este mundo de los deportes electrónicos, que le guste el LOL, que le guste el juego, que le guste ganar. Porque recuerda, tú también puedes ganar, tú que nos estás viendo en la casa, cuidándote desde la casa, también puedes ganar con nosotros. Falta un minuto para que empiece esta ronda y ya empieza a sentirse la tensión en el aire. ¿Quién podrá llevarse la primera partida? Recordemos, el primer mapa, tienen que ganar por lo menos dos veces para poder seguir avanzando. Este Garen, que tiene un combo de habilidades bastante fuerte, bastante opresivo. Akali, que es un campeón flojo, un poco débil para empezar en el juego, tiene que primero tener más herramientas como su definitiva para lograr asestar un asesinato temprano. Vamos a ver cómo se decidirá este juego. Muy bien, faltan 20 segundos para que empecemos. Vamos a darlo todo, ya casi estamos. Faltan 10 segundos para que empiece este juego. Y sigan haciendo sus apuestas. Por favor, coméntenos aquí en YouTube. Tú que nos estás viendo en YouTube, comenta quién crees que va a ganar, a quién estás apoyando hoy. Ahora sí, tenemos entonces a Garen, que lleva aliento del agónico, una runa que podrá servirle mucho para regenerar un poco de vida en este enfrentamiento. Lleva extenuar, una, digamos que es una versión un poco defensiva. Y Akali, que sin chistar no se lleva flash, no lo necesita, la asesinada es sigilosa y podría escaparse con tantas herramientas como su definitiva o incluso su shuriken. Vamos a ver quién será el ganador de este enfrentamiento que ya empieza. Y muy bien, tenemos entonces la partida, tenemos partida y comenzamos. Vemos al señor Hunter, vamos a ver cuáles son las compras iniciales. Akali, que empieza con la regeneración, un ítem starter muy bueno para este tipo de enfrentamientos, ya que la vida siempre es un factor que nos ayuda a mantenernos a flote en este tipo de duelos. Garen por su parte también lleva regeneración, pero es una capa en este momento muy buena por su resistencia mágica contra Akali. Vamos a ver cuál será la estrategia de Zion Gamer, porque será este quien deba desarrollar un juego más habilidoso para poder llevarse esta partida. Zion Gamer, que espera desde el arbusto. Y vamos a ver cómo se desarrolla. Conecta muy bien los kunais contra Garen. Garen que se tiene que tirar el escudo, pero igual la pasiva de Garen que le ayudará a regenerar todo ese daño que Akali le puede hacer. La oleada de súbditos que por fin llega al carril. Vamos a ver quién empezará con la ventaja de los súbditos, quién logrará conseguir de mejor manera. Garen que se tira intrépido y logra conectar su Q muy bien, seguido con el giro. Zion Gamer, que está escondido entre las sombras, sigue farmeando y cosechando súbditos. De momento se ponía la cabeza, mientras tanto Garen, que tiene que ir a regenerarse todo ese daño que recibió por parte de Akali. Akali, que con sus gemas de con sus perlas de rejuvenecimiento en este momento no pierde casi nada de vida y está siendo muy agresiva para el estilo de juego de esta parte de Zion Gamer, que en este momento recibe, conecta a la Q Garen, pero no logra continuar con su daño. Su ofensiva realmente está un poco contra las cuerdas en este momento. Sale la primera mejora en el mapa, vamos a ver quién se logra llevar esta curación. Será Zion Gamer, que se la logra denegar a Hunter, que se ve un poco en problemas, está perdiendo en este momento por súbditos, pero luego vuelve la ofensiva y esta vez el Keyblade ataca. Tenemos ese tronco girando, pero aún así recibe muchísimo daño. La activación de Akali, que es muy buena, conecta muy bien el kunai, conecta muy bien el shuriken. Esta ninja sí que es bueno, vamos a ver si otra vez con su manto se logra esconder y regenerar esa energía que tanto la necesita en este combate. Un inicio de partida bastante intrépido, un poco lento, pero
Vamos a ver quién logrará definir este asesinato, quién logrará llevarse la torreta, el manto que protege a la ninja, que en este momento está en desventaja porque el nivel 6 es por parte de Garen. Ahora estamos equiparados, tenemos 6 y 6, vamos a ver cómo van a utilizar esas definitivas. Akali, que en este momento lleva el dominio de la partida, adelantado por 4 súbditos, y Garen que no intenta farmear en el rango de Akali porque sabe que puede recibir muchísimo castigo. Cada vez más la brecha entre la diferencia de súbditos se vuelve más grande y esta Akali está dominando la cosecha en el mapa. Nivel 7 para Akali, tenemos a Garen en este momento bajo las cuerdas, le están fusilando constantemente las oleadas, el torre le está castigando. Tenemos acción en este momento, Garen que logra conectar, esta vez sin recibir tanto daño, sus habilidades sobre la ninja, y vamos a ver qué puede hacer este Garen para tratar de recuperarse un poco en el farmeo, porque es, digamos, el punto débil que tiene en este momento. Nuevamente le deniegan la curación a Garen. Garen que todavía no ha utilizado sus pociones, curiosamente, tiene todavía 2 pociones disponibles. Por el ritmo que lleva la partida, tal vez veamos algo definido por los súbditos. Garen que otra vez tiene la ofensiva, pero muy buena el shuriken para esquivar, vuelve a lanzarse en ofensiva. Garen que lleva un nivel, no logra conectar ese daño del trompo sobre Akali, y Akali por fin termina librándose con su mando. Akali que sigue hostigando a Garen con sus habilidades. Ese golpe de los kunai lo tiene un poco. No, es nivel 8 para Akali en este momento. Vamos a ver si logra tirarse con su definitiva. Parece que no tiene intenciones para hacerlo. Recordemos que Akali tiene Ignite, pero este Garen tiene un extenuar que podría darnos una sorpresa que otra, tal vez en un video. De momento la balanza no se inclina por ningún bando, vamos a ver la diferencia de súbditos. En este momento la asesina que se tira con todo, utiliza su combo, vamos a ver si logra asesinar al caballero de Garen, pero no, Garen flashea y termina sin gastar su extenuar en este enfrentamiento. Tal vez ha perdido la ventaja del flash, pero en este momento todavía tiene el extenuar que podría hacer evitar el asesinato de las manos de la ninja. Garen nuevamente se lanza sobre ofensiva, está vestido a su escudo y se tiene que retirar con su trompo. Akali que sigue insistiendo, se cubre con el manto y recupera la energía suficiente. Logra castigar muy bien al caballero, quien tiene que ir rápidamente por la cura para poder mantenerse en el juego. La diferencia de súbditos que ahora se posiciona por 41-26. Vamos viendo que Akali domina muy bien el mapa, tiene mucho más farmeo, está completamente a full de vida y Garen mientras tanto se va regenerando con su pasiva. Garen que tuvo que utilizar todas sus pociones, ya no tiene opciones defensivas, mientras que Akali no ha tenido que utilizar ninguna de ellas. Ambos competidores a nivel 10, vamos a ver si logran enfrentarse. Garen que se va a tener que ver obligado a hacerle un traje largo a esta Akali para poder hacer la diferencia en la barra de vida. Pero Akali vuelve y se le escapa de las manos del caballero. Vemos exterior por parte de Garen, podría seguir con la ofensiva, pero no, decide retirarse. Y ahora es Akali quien busca al caballero para hacerle la mayor cantidad de daño. Nuevamente el silencio por parte de Garen. Y otra vez vemos los kunai que impactan. Aquí podemos tener la primera sangre. No es suficiente el escudo, se tira con la shuriken otra vez. Y primera sangre, tenemos primera sangre para la ninja. Querían algunos, pero es un enfrentamiento complicado para la ninja. Sabemos que Garen tiene muchísimo daño en los juegos tempranos de la partida y no logró aprovechar lo suficiente su daño para acabar con esta ninja.
muy bien. Vamos a ver este segundo enfrentamiento. Zion Gamer que gana la primera ronda de esta partida. Tenemos entonces a Hunter que va a tener que modificar su estrategia para poder ganar. Zion Gamer que decide volver a tomar a la ninja. No es nada sorprendente ya que nos dio unos muy buenos resultados la primera partida y tuvo muy buen control de la ninja y logró utilizar bien su manto y sus habilidades para acabar con la vida del rival. Vamos a ver Hunter cómo se lo planteará nuevamente y qué estrategia tendrá para poder llevarse a cosechar una de las victorias necesarias para seguir avanzando de ronda. Recordemos, si Zion Gamer gana otra partida será el que avance de ronda y nos despediremos de Hunter. Hunter que todavía no se decide. ¿Sabías que Lidl elige? Apoya tus eventos? Si eres una entidad sin ánimo de lucro, asociada al deporte, la recreación y la actividad física, y quieres hacer tu evento presencial o virtual en la ciudad de Medellín, te invitamos a visitar nuestro sitio web www.inder.gov.co ingresando al botón Eventos de Ciudad y luego a Eventos Apoyados podrás ampliar toda la información. Postula tu propuesta. No olvides tener en cuenta el protocolo de bioseguridad en el marco de la contingencia por el COVID-19. El INDER se siente. Tenemos una gran noticia para todos nuestros usuarios, para toda la ciudadanía, también para la comunidad de los clubes deportivos de nuestra ciudad, que ya se viene una apertura de los escenarios deportivos, pero es muy importante tener en cuenta aquí que es una apertura gradual, que no se va a dar una apertura total de todos nuestros escenarios alrededor de la ciudad, se van a ir haciendo progresivamente, va a haber un cronograma de aperturas de nuestros escenarios. Los escenarios que se abren son los que están al aire libre, es decir, todos los escenarios que solamente cuentan con el techo, o sea, los coliseos, ninguno todavía puede ser abierto, el direccionamiento que nos dio el alcalde. Y bueno, entonces con base en eso vamos a empezar a hacer esas aperturas alrededor de los escenarios barriales que tenemos y nosotros también vamos a llegar a ellos con nuestra oferta, una oferta que también es importante que todos estén muy pendientes en esa programación, en todas nuestras redes sociales del INDER, donde se va a decir qué oferta y además el cómo se va a desarrollar esta oferta. Estas libertades tienen ciertas condiciones, entonces un checklist para estas condiciones que se vienen son: la primera, el uso del tapabocas, es indispensable. Yo sé que es difícil hacer actividad física con un tapabocas, es incómodo, se dificulta, pero es algo indispensable para poder estar en nuestros escenarios. Simplemente seguimos con los mismos lineamientos que vienen desde los protocolos de bioseguridad, pero ahora, desde ya la responsabilidad y bajo la responsabilidad de todos estos usuarios que van a ir llegando a nuestros escenarios deportivos. Muy bien, solo 20 segundos para tener este enfrentamiento. Vamos a ver quién de los dos se llevará la victoria. Un enfrentamiento decisivo, partida decisiva para Zion Gamer, quien si se anota otro punto podrá seguir avanzando de ronda y demostrarnos de qué está hecho. Bueno, cuenta regresiva en cero y vamos a la partida. Vamos a ver qué opciones se llevaron en sus hechizos de invocador. A Cali, que tal vez nuevamente opte por no llevar flash, no lo utilizó después de todo, no le hizo falta en la partida anterior. Y nuevamente tenemos los mismos hechizos de invocador, este set que juega de manera muy defensiva. Nuevamente con agarre del perpetuo, vamos a ver si esa regeneración podrá servirle, si será determinante para ser el ganador de este juego.
muy bien. Tenemos partida. Tenemos partida aquí desde la casa. Vamos a ver cuál va a ser la compra inicial de nuestros invocadores. Tenemos a Kali nuevamente, que compra regeneración pura, para poder sobrevivir a las embestidas de este set. En este momento tenemos la misma build para ambos campeones, ambos decidieron regenerarse toda la vida posible. Ya sabemos cómo es esto, al final gana el que logre mantenerse más tiempo en batalla. Aguantar es muy importante en este tipo de competiciones, no puedes basar tu estrategia solo en ir hacia adelante sin tener nada de inteligencia, tenemos que hacer todo lo posible para mantenernos aquí. Se han generado súbditos. Se generan los súbditos, vamos a esperar hasta que lleguen hacia las oleadas, la oleada que llega hasta el carril. Tenemos a Kali nuevamente, al señor Lion Gamer escondiendo el arbusto, lo gasta. Yeah. Pero se dice, es hora de que se vete. Muy mal gastado el escudo por parte de Zed, que recibe muchísimo daño por no usar muy bien de manera propia sus habilidades. Hunter que comienza llevándose la delantera con los súbditos, pero esta vez a Kali lo iguala rápidamente. Vamos a ver quién será el que ocupa el mapa esta vez. Acá le acompaña la delantera con los súbditos, se cubre con el manto y es hora de atacar a ese set. Set un poco preocupado porque los súbditos enemigos han llegado hasta la torre y empieza la torre a castigar a los súbditos, haciéndolo perder bastante, una cantidad considerable que necesita para poder llevarse la victoria en esta partida. Ahora a veces se contra Kali, la ninja que recibe muchísimo castigo, y Zed que sale impoluto de ese tradeo. Sale muy bien para el rompenudillo. En este momento a Kali va a ir por el gordete, no. Decide sacrificarlo y prefiere poner la cura para mantenerse aquí en la partida. 2 minutos de enfrentamiento tenemos. Ninguno de los dos ha tenido que utilizar las pociones, pero tenemos la última para este set, que no lo utiliza, no aprovecha, que acá todavía era nivel 5. Kali tiene también su habilidad definitiva y es un duelo más parejo. Set que en este momento lleva la delantera de súbditos, algo que no vimos en la partida anterior. Vamos a ver si logra mantenerse o volverá a decaer como lo hizo en juegos anteriores. Ahora a veces se conoce contra nadie, acá le quiso decir que por el momento. La W un poco ofensiva, no logra hacer mucho daño contra Kali. Recordemos que el daño de la pasiva de la WC realmente es por la barra de inspiración que tenga. Mientras más daño haya recibido en el periodo de tiempo previamente determinado, devolverá más daño con su W. Utilizarla así de rápido solo hace que tenga la tenga de enfriamiento durante mucho tiempo y no puede usarla cuando realmente la necesita. Hunter que logra coger la cura, esta vez no le ha generado tantas como en la partida pasada, pero nuevamente le pusean los minions hacia la torreta y es esta quien termina castigando los minions. No logra llevarse el gordete, el cano. Otro minion que logra coger, pero vuelve y sigue saliendo. Ahora a veces se da Kali que empieza con la ofensiva, el manto que cubre a esta ninja, la W que no impacta sobre nada. Hunter con la delantera de nivel, nuevamente vamos a ver la diferencia de los súbditos. En este momento vuelve a Kali, vamos a ver el plan. Esta vez la definitiva por parte de Zed, tiene que jugar encima. Vamos a ver la pelea, ahora a veces de que no logra impactar. Y es a Kali quien termina escapándose de las manos de ese golpeador. A Kali que todavía tiene su definitiva, conserva la última, conserva el Ignite y la barrera, no tuvo que utilizar nada. Zed que ahora no tiene ninguno de sus hechizos de invocador, una gran desventaja y no podrá pelear en este momento. 4 minutos llevamos en estas arduas batallas. En este momento a Kali otra vez se la hora vence. A Kali que todavía sigue enfocándose en los súbditos. No tiene intención de pelear, sabe que si mantiene el tiempo de la partida podrá ganar a la final.
Un poco lo vestía de la torre, recibiendo retazos. Zion Gamer, el señor Zion Gamer, que en este momento se lleva la victoria en este momento. Hablando, tiene que ser algo Hunter para poder igualar las cosas. 40 minions a 27, ese es el marcador que tenemos de susto. Nuevamente a Kali, que sabe esquivar muy bien con ese shuriken. La ofensiva de Zed no logra conectar bien sus habilidades. Y nuevamente la torre castigando los minions de Zed. Zed queda perdido un farmeo contra esa torre de la verdad es que no logra hacer ninguna afección contra esta Kali. No tiene ningún problema, Kali está bien. Ya son 11 minions que lleva delantera y cada vez se va haciendo más grande la diferencia. A Kali que se tira ofensiva, utiliza su ultimate, recupera energía con el banco. Vamos a ver si tiene la kill aquí. ¡Ay, falla el segundo golpe de la energía! Y no logra llevarse la vida de Hunter. Una ofensiva muy buena por parte de Zion Gamer. Lástima que su ejecución a la final terminó haciendo que este set pudiera vivir más tiempo en esta partida. Acercándonos a los 6 minutos de enfrentamiento, ya vemos muy decantado la supremacía que tiene Zion Gamer sobre Hunter. El mando no logra cubrirla, y se vuelve a tirar en ofensiva. ¿Qué hace Zion Gamer? Se arriesga otra vez a recibir más corretazos. El señor Hunter, que ya recuperó su extenuación, podría parar el daño de esa cara, podría seguir sobreviviendo. Utiliza la Q para acercarse, pero falla al besarse. Ya no es hora de besarse, ahora es hora de farmear, porque si no, este set se quedará atrás. Necesita otras opciones para poder ganar. Segunda mejora en la defensiva para controlar el momento del manto. Es una decisión para extenuar por parte de set. Utiliza muy bien el daño de la pasiva de la W. Y vamos a ver, se lo logra llevar con dos básicos. Primero sangre. Come on.
bien. Tenemos tercera partida, hay juego para rato. Ahora vamos a ver la elección. Tenemos a Zion Gamer, que esta vez parece que nos va a comer a su Akali. Vamos a ver qué tendrá, qué opciones tendrá Hunter en este momento, con qué podrá mostrar todo su arsenal. Zion Gamer, que al parecer es el único que está decidido, termina piqueando Redicott. Y por su parte tenemos a Hunter, que va a sacar a Heimerdinger. Heimerdinger, un campeón muy bueno para este tipo de enfrentamientos, un control de mapa excelente. Con sus torretas puede hostigar y a la misma vez defenderse. Una opción muy buena para este tipo de enfrentamientos. Vamos a ver quién se llevará la victoria. Zion Gamer, que no tiene todo perdido, podría en ofensiva terminar con la vida de este pequeño. Segundos en el marcador, vamos a ver qué seleccionará al final nuestro señor Hunter. Y es Heimerdinger. Heimerdinger para el señor Hunter. Vamos a, tenemos un duelo muy, 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 muy interesante en el abismo de los lamentos. Los clubes deportivos han sido la cuna de muchos talentos. Siempre han estado ahí para formar, proyectar y potenciar a nuestros campeones. ¿Recuerda cuando anotaste por primera vez? Recuerda cuando celebraste tu primera victoria. ¿Quién fue el primero en consolarte en la derrota? Trabajando en equipo nos hemos levantado en las dificultades. Hoy queremos agradecerles esa valiosa labor dándoles una mano en una situación difícil. Apoya a tu club, apoya a tus entrenadores, aporta tu granito de arena. Dona para que juntos podamos salir de esta situación. Contamos contigo. Volveremos más fuertes. Este año todos nos hemos transformado. Algunos desde el ser con situaciones que los hicieron más fuertes o al lado de su familia, lo que les recordó el valor de tener un hogar. Nosotros también cambiamos y lo hicimos por ti. Cambiamos nuestro aspecto. Pero no te preocupes, por dentro seguimos siendo los mismos, con nuestros valores y dispuestos a acompañarte en tus triunfos y en momentos donde debemos darte una mano para levantarte. Hoy tenemos para ti una nueva experiencia digital, para acompañarte en esta travesía del deporte, la recreación y la actividad física. Estamos nuevamente en la partida, vamos a ver quién de los dos podrá llevarse la victoria. Tú que sigues aquí conectado con nosotros, recuerda invitar a tus familiares, a tus amigos, a tus conocidos, a todos los que disfrutemos de estos deportes electrónicos, de estas actividades. Recuerda seguirnos con Juegos Interactivos Indoor. Vamos a empezar esta partida y vayan comentándonos aquí en YouTube, los que nos están siguiendo, quién de los dos cree que ganará, quién de los dos crees que avanzará. Si será Zion Gamer, que había dominado la primera partida muy bien, o si logrará Hunter hacer el milagro y pasar de ronda. Ok, tenemos pantalla de carga. Vamos a ver esta vez qué hechizos se llevarán. Zion Gamer, que vuelve a jugar sin flash, juega una opción defensiva por su barrera, ofensiva por su ignite. Y Heimerdinger, en esta vez Hunter, que se lleva su extenuar, su siempre confiado extenuar, que le dio la victoria en la partida pasada. Vamos a ver si habrá sorpresas esta vez. Comienza
comienza la partida. Vamos a ver la opción de compra de estos campeones. ¿Qué invocador se llevará la victoria para su casa? ¿Qué invocador seguirá avanzando? Esto de leyendas, hay un gamer que sin ganar la partida ya es una leyenda. Vamos a ver. Capítulo perdido para Heimerdinger. Una opción que le brindará AP, más daño, más maná, por mantenerse aquí en la línea. Heimerdinger, que es un campeón game, en primeros niveles gasta demasiado maná. Renekton, que vuelve a iniciar con sus perlas de rejuvenecimiento. Necesita la regeneración máxima de vida para evitar todo el pokeo que puede propinarle el pequeño Jordan. Se han generado súbditos. Sion Gamer con su clásica técnica de esperar en el arbusto. Heimerdinger, que todavía no coloca sus torretas. Una opción que le daría mucho control de este mapa en este momento. Parece que no lo va a aprovechar. Primera torreta de Heimerdinger que se coloca en el mapa. Vamos a ver quién empieza con el parqueo. Empieza con la ofensiva directamente. Es un rush completamente. Vamos a ver si tiene que flashear el pequeño Jordan, que se había asesinado nada más en el primer minuto de este enfrentamiento. Sion Gamer, que viene directamente a demostrar de qué está hecho. Ofensiva completa con su Renekton. Logra apabullar completamente al pequeño Yordle, que en este momento parece más un minion de todo el castigo que ha recibido. El marcador de los súbditos que se encuentra igualado en el momento. Vamos a ver quién señala la primera mejora. Otra vez la ofensiva de Renekton. Renekton con el Ignite. Y vamos a ver si va a ser suficiente para hacer la primera kill del enfrentamiento. No fue suficiente. La barrera que salva Renekton y las pociones que logran salvar la vida de este pequeño Jordan nuevamente. Tal vez el error de Renekton no fue cargar su furia antes de hacer su ofensiva. Con un poco más de furia, el stun de la W hubiera durado un poco más y hubiera aceptado el último golpe que necesitaba para llevarse la victoria y seguir avanzando a la siguiente jornada. Comenten quién creen que va a ser el que pase a la siguiente ronda, quién va a seguir en este campeonato y quién se tendrá que despedir y quedarse en casa. Nivel 6 para el pequeño Yordle. Tiene ahora la torreta disponible. Empieza con la ofensiva nuevamente Renekton, pero recibe muchísimo daño por parte de las torretas de este pequeño Yordle de Heimerdinger. Que en este momento Heimerdinger lleva la ventaja de los súbditos. Renekton, que va a intentar igualarla para poder seguir aquí en la partida. 10 súbditos a su favor, 11 en contra. Sion Gamer intenta congelar un poco la línea, pero va a ser un intento fallido, ya que todavía tiene su Canyon Minion vivo, y este Canyon Minion pulseará demasiado la línea. Heimerdinger, que se deshace del Canon, y será ahora él quien tenga que pusear. Renekton, que poco a poco se va haciendo con el control de los súbditos, y Heimerdinger, que desde la distancia intenta tomar todo lo que pueda. Nuevamente tiene los hechizos de invocador el señor Sion Gamer, quien está full vida, por cierto. Ya se gastó sus pociones, pero todavía tiene sus perlas de rejuvenecimiento. En este momento le harán la regeneración necesaria para sobrevivir a todo el pokeo que el pequeño Yordle puede propinarle. Nuevamente la ofensiva. Utilizamos el desgarrar a los débiles. Y vamos a ver la primera sangre, tal vez el extenuar, que sale un poco de tregos, pero no es suficiente. Y tenemos ganador del primer bracket de la primera jornada. Tenemos ganador que avanza a la siguiente ronda, Sion Gamer. Yeah.
bien, estamos aquí nuevamente en el segundo bracket para la jornada de hoy. Tenemos a Baguette Sama, participante que se destacó mucho el día de ayer con su LeBlanc. Y Lucian, tenemos a Lucian por la Jofe en 8. Muy bien, vamos a esperar a que el espectador nos entre en partida. Y empezaremos con este duelo. Este año todos nos hemos transformado. Algunos desde el ser con situaciones que los hicieron más fuertes o al lado de su familia, lo que les recordó el valor de tener un hogar. Nosotros también cambiamos y lo hicimos por ti. Cambiamos nuestro aspecto, pero no te preocupes, por dentro seguimos siendo los mismos, con nuestros valores y dispuestos a acompañarte en tus triunfos y en momentos donde debemos darte una mano para levantarte. Hoy tenemos para ti una nueva experiencia digital para acompañarte en esta travesía del deporte, la recreación y la actividad física. ¿Sabías que Líder apoya tus eventos? Si eres una entidad sin ánimo de lucro asociada al deporte, la recreación y la actividad física y quieres hacer tu evento presencial o virtual en la ciudad de Medellín, te invitamos a visitar nuestro sitio web www.inder.gov.co ingresando al botón Eventos de Ciudad y luego a Eventos Apoyados podrás ampliar toda la información. Postula tu propuesta. No olvides tener en cuenta el protocolo de bioseguridad en el marco de la contingencia por el COVID-19. El INDER se siente. Bueno, tenemos 5 segundos para que empiece esta partida. Recordemos que Zion Gamer se llevó la victoria del primer bracket, del primer enfrentamiento de la jornada de hoy. Y vamos a ver entre Jofe y Baguette-sama, ¿quién de los dos podrá llevarse la victoria a casa? Tenemos a LeBlanc por parte de Baguette y Lucian por parte de Jofe, dos campeones muy ofensivos ambos y hechizos de invocador. Curación para este Lucian, no quiere ser burseado. E Ignite para LeBlanc, capítulo perdido en LeBlanc. Nuevamente la opción intermedia entre el maná y el poder de habilidad. Lucian que todavía no compra, vamos a ver quién de los dos empezará llevándose la delantera en el enfrentamiento. Lucian con un cetro vampírico para el robo de vida y una daga de velocidad de ataque. LeBlanc que se adelanta a Baguette-sama. Nuevamente una estrategia que ya hemos visto bastante el día de hoy: esconderse en el arbusto, esperar al enemigo. Jofe que se demoró un poco, tiene 4 pociones, eso tal vez lo ayude a mantenerse en el juego durante un tiempo. Va a haber enfrentamiento. ¿Qué pasará? ¿Acaso Baguette-sama logrará su cometido con la emboscada que va a hacer en este arbusto? Jofe que se queda quieto y se mola, pero Baguette-sama que conecta todo el daño posible, el combo entero. Lucian que tiene que utilizar su desplazamiento hacia atrás, ya menos de la mitad de la vida para el tirador. Un inicio bastante turbulento para Lucian. Ya
alcanza el nivel 4 primero. Solo se gastó una de sus pociones, pero nuevamente está por encima de la mitad de su vida. Nuevamente Baguette-sama con la ofensiva, pero solo logra conectar el sello de la muerte de Akali, de LeBlanc. No logra conectar nada más. Hoffman con su destello de luz, que logra conectar muy bien sobre Baguette. Logra hacer gastarle su primera poción y nuevamente con su ofensiva sobre el mago de la grieta. En este caso del abismo, ¿no? Nuevamente el sello de la muerte de LeBlanc logra conectar con su desplazamiento y hacer mucho daño. Joven que ya empieza a quedarse sin maná. Lucian, un campeón que necesita utilizar mucho sus habilidades, se gasta su maná rápidamente. Baguette-sama conecta la cadena de corrupción, pero no es suficiente. Aún así logra proquear el electrocute sobre Lucian y recibe muchísimo daño. Lucian, que no logra conseguir la redención de la cura, y en este momento se queda un poco atrás. Va a dar la ventaja de farmeo, pero su vida cada vez va descendiendo más. LeBlanc, que todavía tiene pociones. Ya tenemos el cooling por parte de Hoffman. Vamos a ver si la utilizará para la ofensiva. LeBlanc, que también consigue su definitiva. Y nuevamente las de luz sobre LeBlanc. LeBlanc que se tira con todo, parece que quiere dar primera sangre. El Ignite que termina con la vida del tirador Lucian, que termina perdiendo. Un invocador ha abandonado la partida. Bien, estamos nuevamente en el enfrentamiento. Baguette-sama, que vuelve a decidirse por LeBlanc, le dio muy buenos resultados en la primera partida. Terminó, finiquitó la vida de este Lucian bastante rápido. Y será Olaf para Hoffman en este momento, el vikingo, a ver si le dará la victoria. Vamos a ver si, ¿qué opinan? ¿Creen que va a haber tercera partida? ¿Será Hoffman que podrá llevarse este duelo en este momento o Baguette-sama volverá a aplastarlo? Tenemos una gran noticia para todos nuestros usuarios, para toda la ciudadanía, también para la comunidad de los clubes deportivos de nuestra ciudad, que ya se viene una apertura de los escenarios deportivos, pero es muy importante tener en cuenta aquí que es una apertura gradual, que no se va a dar una apertura total de todos nuestros escenarios alrededor de la ciudad, se van a ir haciendo progresivamente, va a haber un cronograma de aperturas de nuestros escenarios.
los escenarios que se abren son los que están al aire libre, es decir, todos los escenarios que solamente cuentan con el techo, o sea, los coliseos, ninguno todavía puede ser abierto, el direccionamiento que nos dio el alcalde. Y bueno, entonces con base en eso vamos a empezar a hacer esas aperturas alrededor de los escenarios barriales que tenemos, y nosotros también vamos a llegar a ellos con nuestra oferta, una oferta que también es importante que todos estén muy pendientes en esa programación, en todas nuestras redes sociales del INDER, donde se va a decir qué oferta y además el cómo se va a desarrollar esta oferta. Estas libertades tienen ciertas condiciones, entonces un checklist para estas condiciones que se vienen son: la primera, el uso del tapabocas, es indispensable. Yo sé que es difícil hacer actividad física con tapabocas, es incómodo, se dificulta, pero es algo indispensable para poder estar en nuestros escenarios. Simplemente seguimos con los mismos lineamientos que vienen desde los protocolos de bioseguridad, pero ahora, bueno, desde ya la responsabilidad y bajo la responsabilidad de todos estos usuarios que van a ir llegando a nuestros escenarios deportivos. Los clubes deportivos han sido la cuna de muchos talentos. Siempre han estado ahí para formar, proyectar y potenciar a nuestros campeones. ¿Recuerda cuando anotaste por primera vez? Recuerda cuando celebraste tu primera victoria. ¿Quién fue el primero en consolarte en la derrota? Trabajando en equipo nos hemos levantado en las dificultades. Hoy queremos agradecerles esa valiosa labor dándoles una mano en una situación difícil. Apoya a tu club, apoya a tus entrenadores, aporta tu granito de arena. Dona para que juntos podamos salir de esta situación. Contamos contigo. Volveremos más fuertes. Estamos nuevamente en la partida. Tenemos a Baguette Sama con el capítulo perdido nuevamente y un bacteriófago por parte de Olaf. El vikingo con su skin conquistadora. Vamos a ver si logrará conquistar esta partida. Ahora es el vikingo quien espera en el arbusto. No va a dejar sorprenderse esta vez y empieza con la ofensiva completamente. El hachazo muy bueno, pero LeBlanc con las ganas de corrupción logra parar la ofensiva de vikingo. Olaf, que no logra conectar completamente su daño, aún así el daño verdadero logró atacarlo muy bien. Lastimosamente LeBlanc, que con las cadenas de corrupción hasta que no sea nivel 6 podrá stunearlo y mantenerlo ahí a su disposición. Nuevamente con la ofensiva, muchísimo daño que asesta sobre el pobre vikingo, pero se cura este con la W nuevamente. Muchísima regeneración que tiene. Un minion a su favor, dos minions a su favor. LeBlanc todavía no empieza a farmear nada, pero esta vez vemos que Olaf se defiende muchísimo mejor contra la rosa negra. Pokea fuertemente con las hachas y se cura muchísimo con los minions. Recordemos que la pasiva de Olaf le brinda velocidad de ataque mientras menos vidas tenga. Esto podría servirle mucho combinado con su W para recuperar la mayor cantidad de vida posible. Nivel 5 para Olaf, que en este momento ya la adelanta a los minions. LeBlanc conecta su sello de la perdición. En este momento las ganas de conexión son muy buenas. Baguette Sama que se encuentra en problemas, pero logra hacerle la yuku muy bien a este pobre vikingo y logra esquivar un poco del daño. Aún así la hacha que conecta, y es ahora el vikingo quien va por la curación.
9 minions a 6 en este momento en el marcador. Ahora es Bagetsama quien tiene problemas para cosechar los súbditos, ya que su torre está castigándolos y termina llevándose el asesinato de los súbditos. Nivel 6 para Hoffen, ahora va a ser mucho más duro para Bagetsama lograr conseguir un asesinato sobre este. Bagetsama con su sello de la perdición encima de Hola, pero no logra conectar nada del daño porque sabe que si estuviera muy ofensivo en un mal paso podría terminar siendo él el asesinado. Vamos a anotar la particularidad del hechizo del Bocor de Hoffen, quien se llevó la marca para poder chasear a esta LeBlanc en la batalla. LeBlanc en la ofensiva tiene que terminar retirando. Primera sangre para la Rosa Negra. Una equivocación del vikingo que terminó cobrándole la vida por perseguir la kill debajo de la torreta. Termina rápidamente la partida, una victoria en el segundo bracket para Bagetsama, que se llevó sin problemas el avance a la ronda. Nos despedimos de Hoffen, que se queda en su casa aburrido tal vez porque Baguet terminó destruyéndolo completamente, pero Baguet avanza y se proclama de momento el siguiente vencedor. Vamos a ver entonces a quién le apostaban, seguramente a Baguet. Yo estaba con Baguet también, su LeBlanc muy buena la verdad. El vikingo que tenía opciones para ganar, pero al final fueron desaprovechadas y uno de los errores terminó convirtiendo su victoria en derrota. You would wait and watch from far away, but you always knew that you'd be the one to work while they all play. And you'd lay awake and ask me of all the things that you would change, but it was just a dream.
Rápidamente, siguiente enfrentamiento entre Dragven y Jan Killer. Esto es la segunda ronda, muchachos. Tenemos a Dragven con un Genar y un Nocturne por la parte de Jan Killer. Vamos a ver en este enfrentamiento quién podrá llevarse la victoria. Este año todos nos hemos transformado. Algunos desde el ser con situaciones que los hicieron más fuertes o al lado de su familia, lo que les recordó el valor de tener un hogar. Nosotros también cambiamos y lo hicimos por ti. Cambiamos nuestro aspecto, pero no te preocupes, por dentro seguimos siendo los mismos, con nuestros valores y dispuestos a acompañarte en tus triunfos y en momentos donde debemos darte una mano para levantarte. Hoy tenemos para ti una nueva experiencia digital, para acompañarte en esta travesía del deporte, la recreación y la actividad física. ¿Sabías que Líder apoya tus eventos? Si eres una entidad sin ánimo de lucro asociada al deporte, la recreación y la actividad física y quieres hacer tu evento presencial o virtual en la ciudad de Medellín, te invitamos a visitar nuestro sitio web www.inder.gov.co ingresando al botón Eventos de Ciudad y luego a Eventos Apoyados podrás ampliar toda la información. Postula tu propuesta. No olvides tener en cuenta el protocolo de bioseguridad en el marco de la contingencia por el COVID-19. El INDER se siente. Bien, estamos en la partida Dragven versus Jan Killer. ¿Quién será el ganador? ¿A quién le apuestan? Comenta por favor y recuerda seguirnos en el hashtag Juegos Interactivos Inder. Muy bien, tenemos un enfrentamiento un poco complicado, ¿no? Por parte de este Nocturne, que es melee contra la desventaja que tiene Nar, que Nar podría apocarlo fácilmente con sus básicos, por lo menos en su forma Jordan. Empieza la partida, tenemos a Jan Killer. Vamos a ver quién de los dos iniciará. Tenemos Bacteriófago nuevamente por parte de este Nocturne. Bacteriófago también para Nar, para los dos poder seguir chaseándose una vez se peguen. Perla de rejuvenecimiento en este Dragven. Dragven que va directamente, parece que el arbusto. Y la regeneración de momento Nocturne que cambia su compra por regeneración. Bienvenido de maná y de vida. No quiere quedarse sin maná para poder seguir hostigando todo lo posible a este Genar. Dragven que chequea en el arbusto que no va a haber nadie. Perdió el boomerang lastimosamente, también gastó el salto. En este momento Dragven que podría haber presentado una gran desventaja si Nocturne hubiese llegado a estar en el arbusto, pues pudo haber aprovechado de ese fallo de Genar.
Se acerca la oleada de los súbditos al carril. Y vamos a ver quién será el primero en empezar con la cosecha y adelantarse en los puntos para llevarse la victoria. Narque toma el primer súbdito de la partida y seguido Nocturne empieza a igualarlo. Vamos a ver si podrá llevarse el farmeo de esta partida. Nivel 4 para Narque, nivel 4 para Nocturne en este momento. El boomerang que logra conectar encima de Young Killer, que en este momento tiene que guardar muchísima distancia. Narque sin su furia cargada podría ser muy peligroso para alguien a melee. Draken, que en este momento se lleva la ventaja de los súbditos, va a intentar estamparle toda la oleada contra la torreta. De esa manera podrá castigar todos los súbditos de Young Killer y no lo dejará farmear. Nuevamente el boomerang se conecta y este Nocturne, que se ve mucho en aprietos, logra conectar su oscuridad, pero aún así no le hace suficiente daño para presentar una amenaza contra este pequeño Jordan. El escudo, que tapa muy bien la habilidad del boomerang, pero aún así tiene un enfriamiento muchísimo más grande y tal vez debería utilizarlo en habilidades más importantes. Hasta desperdiciar el maná de esa manera podría jugarle un mal paso a Young Killer. El piedrazo que conecta por parte de Genar, y en este momento la delantera nuevamente para Dragman, que se lleva a todos los súbditos al parecer. Nuevamente intenta castigar a Nocturne mientras este va por los nidos, tenemos la definitiva de Nocturne. Ahora mismo Narque no tiene la furia cargada, podría ser muy peligroso este Nocturne si utiliza su definitiva para tirarse encima de este Narque. Narque juega lento, Dragman lo juega lento, sabe que no necesita pelearse precisamente con Nocturne, evitar estos enfrentamientos podría asegurarle la victoria. Hace la diferencia en el farmeo, hace la diferencia en la experiencia para poder tener una pequeña ventaja encima de este Nocturne. Young Killer, que se queda muy atrás en los súbditos, pronto va a llegar a una diferencia de 20 y vamos a ver cómo podrá contestar a este asedio que le está haciendo Nar. De momento en esta jornada que nadie ha ganado por tirar la torre, pero Nar empieza con los cabezazos. Vemos aquí el Fear encima de Nar, pero Nar con el salto se escapa sin ningún problema, no recibe daño siquiera. Y ahora es Young Killer quien empieza a jugar un poco más ofensivo. Aún así, la ventaja de súbdito sigue siendo muy abismal. Y están problemas Young Killer en este momento porque no logra asestar su daño contra el pequeño Jordan. Tampoco logra tirarse con la definitiva y en este momento tiene muy poco maná para poder hacer una ofensiva correcta sobre este Nar. Nar que ya pasa a la barrera de los 20 súbditos de diferencia y sigue adelantándose. Creo que en este momento Nocturne está sin maná, no podría hacer nada más que sus básicos. Dragben, que se separa para no recibir todo el daño, tiene la furia un poco cargada, podríamos ver a Mega ganar en este momento. Vamos a ver si va a ser salto ofensivo y parece que no va a ser. Young Killer, que solo le queda opción de retroceder, no tiene maná para castigar a Dragben. Young Killer, que opta por ir por la curación a pesar de no tener la vida faltante, pero necesita maná para poder seguir castigando a Stenar de la manera adecuada. Dragben, que sigue con su estrategia, que simplemente es farmear lentamente y castigar los súbditos contrarios contra la torre, de esa manera de negarle el farmeo a Young Killer, que no logra cosechar ningún súbdito. Young Killer, que recibe muchísimo daño en este momento. Dragben, que recibe el fear, pero no es suficiente para poder seguir al Yordle y hacerle daño, el tan preciado daño que es la única condición de victoria en este momento para nada. Tenemos un enfrentamiento aquí por la curación, vamos a ver quién la coge, la roga a coger Young Killer en este momento. Se hace nuevamente el fear, pero vamos a ver quién Mega Nar podría hacer presencia, la barrera por parte de Mega Nar. Flash que necesita Young Killer para poder escapar, pero también hay Flash con la ultimate. Y vemos el combo excelente por parte de Dragben, que se lleva la primera partida de este enfrentamiento.
Este año todos nos hemos transformado. Algunos desde el ser, con situaciones que los hicieron más fuertes, o al lado de su familia, lo que les recordó el valor de tener un hogar. Nosotros también cambiamos, y lo hicimos por ti. Cambiamos nuestro aspecto, pero no te preocupes, por dentro seguimos siendo los mismos, con nuestros valores, y dispuestos a acompañarte en tus triunfos, y en momentos donde debemos darte una mano para levantarte. Hoy tenemos para ti una nueva experiencia digital, para acompañarte en esta travesía del deporte, la recreación y la actividad física. ¿Sabías que Líder apoya tus eventos? Si eres una entidad sin ánimo de lucro, asociada al deporte, la recreación y la actividad física, y quieres hacer tu evento presencial o virtual en la ciudad de Medellín, te invitamos a visitar nuestro sitio web www.inder.gov.co, ingresando al botón Eventos de Ciudad y luego a Eventos Apoyados podrás ampliar toda la información. Postula tu propuesta. No olvides tener en cuenta el protocolo de bioseguridad en el marco de la contingencia por el COVID-19. El Inder se siente. Estamos en el enfrentamiento, pero antes tenemos un pequeño anuncio. Es hora de que inviten a la gente a vernos. Es hora de que inviten a sus familiares, a sus amigos y a todo el que le guste el mundo de los juegos electrónicos. Que nos sigan en Juegos Interactivos Cinder. Es hora de empezar con la ronda de premios después de esta partida. Así que todos muy atentos a la pantalla para ver si tú puedes responder las preguntas correctas y ganar. Ganar con nosotros. Tenemos 20 segundos para que empiece este enfrentamiento. Dragben, que nuevamente opta por su Genar. Y Nocturne para Jan Killer. Vamos a ver si se repite la historia y será este Nocturne castigado nuevamente, o si por su parte logrará cambiar su estrategia y llevarse la victoria y ganarle a Stenar. Ganarle a Stenar, que en la primera victoria, la primera partida fue muy aplastante. Muy aplastante, y Nocturne no pudo hacer nada. Cuenta en cero y vamos a ir a la partida. Tenemos entonces la pantalla de carga en este momento. Vemos a Gnar nuevamente, Gnar Supergaláctico. Otra vez estrategia ofensiva y valor para sus runas complementarias. Empieza Jan Killer nuevamente. Vamos a ver cuál será la opción de compra. Si cambiará la estrategia o intentará nuevamente utilizar su arsenal ya visto para llevarse la victoria. Bacteriófago nuevamente para Gnar. Y Perla del Rejuvenecimiento. Jan Killer, vamos a ver cuál será su opción de compra. ¿Qué podrá hacer para ver si se lleva este enfrentamiento? ¿A quién le van? ¿A quién le apuestan? Digan a nosotros, ¿quién cree que va a ganar? ¿Habrá tercera partida? ¿Tendremos juego para rato? ¿O se acabará aquí la historia de Jan Killer? Dragben nuevamente en el arbusto. Vamos a ver si Nocturne cae en uno de estos acechamientos nuevamente. Jan Killer, que al parecer no sabe que está en el arbusto hasta que Gnar se delata y no logra conectar su boomerang. Se han generado súbditos. Se generan los súbditos. Esperemos a que lleguen a la oleada y vamos a ver quién será el primero en llevarse puntos para su marcador. Gnar intenta pokear poco a poco con su boomerang, pero es este quien recibe la oscuridad. Un poco picarón, Gnar le baila un poco a Jan Killer y empieza a farmear. Vamos a ver si otra vez intentará conectar el farmeo de los
de los súbditos enemigos hacia su torre. Nocturne, que por el momento no recibe ninguna cosecha, deniega un poco el daño del boomerang, pero gasta mucho maná. Nuevamente recalcamos, tal vez su opción más grande para ganarse a utilizar de manera apropiada su W y de esa manera evitar el daño contundente de Narnar, que se tira a la ofensiva, pero decide a la final retirarse porque sabe que conectando poco a poco el daño puede causar muchos problemas para esta pesadilla de Nocturne. Nuevamente logra conectar sus aliados, sus minions aliados en la torreta del enemigo y de esa manera castigarlo para que no logre farmear ni cosechar súbditos. Recuerden lavarse las manos, recuerden las reglas de bioseguridad y todas las recomendaciones que hacemos desde aquí adentro. Y que pasen bien en casa, que disfruten este espectáculo desde la casa. Recuerden seguirnos porque ya se viene la oleada de premios. Y tú que nos estás viendo puedes ganar. Aquí no solo ganan los participantes, también ganan los espectadores. En este momento Darkwing, que vuelve a conectar su stun, su aturdimiento contra Jankiller, pero Jankiller que intenta recuperar su ola de farmeo. No son muchos la diferencia de minions, no tanta como la partida pasada, la definitiva que ambos jugadores tienen. En este momento es el que tiene que aprovechar Jankiller para tirarse sobre ese Nar. Tienes definitiva apenas si tiene cargada la energía, la furia de este Nar, pero no, gasta muy mal su escudo, no termina haciendo parry a nada y resulta en un gasto de maná ineficiente para Jankiller. En ese momento coge la cura, intenta tener una baza para poder mantenerse en la partida. ¿Qué opinan? ¿Cómo va el ritmo de la partida? ¿Quién creen que va a ganar? ¿Será que Jankiller puede darnos la sorpresa? Mega Nar que tiene en este momento la furia cargada, que puede tirarle el piedrazo en este momento. Y decide solo farmear y volver a tener la misma estrategia que lo hizo la vez pasada, que simplemente es mantener la victoria a través de la diferencia de súbditos que puede hacer. Como si pueden notar, en este momento pushea la oleada con máxima fuerza para que Nocturne no pueda farmear bien debajo de la torreta y pierda la mayor cantidad de súbditos posibles. La ofensiva de Nocturne, que es muy buena. Nar, que al parecer no tenía el salto, lo gasta justo en el momento final, pero tiene que flashear para que no le conecten el miedo y así Nocturne no pueda sacar daño de gratis. Jankiller, que tal vez debió haber flasheado detrás de Dragven para poder llevarse el asesinato. Recordemos que Dragven aún conserva su barrera y puede resistir esa ofensiva de Nocturne. Nocturne, que en este momento queda sin maná. Ahí es donde se le acaba el juego a Nocturne. Nocturne sin maná ya no sirve para nada, porque es muy lento y Nar es un campeón que puede quitear muy bien a este tipo de campeones cuerpo a cuerpo. Además, su boomerang ralentiza, lo que dificulta mucho a este asesino para poder lograr su cometido y llevarse la kill sobre este Yordle, que al parecer de pequeño no va a tener nada porque está cargando la furia rápidamente para ver si logra asestar una definitiva contundente contra Jankiller y así lograr el asesinato. Igual la diferencia de súbditos sigue siendo remarcable. Vemos aquí la transformación de Mega Nar, nuevamente el salto, pero no, no hay más confrontación. La R, eso es lo que necesitaba. Necesitaba Jankiller hacer el parry perfecto contra esa habilidad y evitar el daño mortal. Se salvó de milagro, porque si no lo hubiera hecho en el momento perfecto, esta sería la historia que acabaría. Ambos hechizos de invocador para Jankiller, que en este momento intenta recortar la diferencia de súbditos lo máximo posible para poder tener un margen en el cual jugar. Muchísimo daño le asesta la definitiva. Nar, que logra escapar con el salto, no presenta ningún problema, no tiene que gastar su barrera. Y es Jankiller ahora quien recibe todo el daño, la ofensiva. Nar, que está cargando la furia. Vamos a ver si sigue asestando el daño sobre Nocturne. El último golpe que no impacta, pero no importa, porque este Nar sigue en la partida y dice: aquí estoy, voy a cargar mi furia y podré acabar contigo. La oscuridad de Nocturne, que ahora empieza a hacer daño, pero la furia cargada de Nar, que le va a volver a regenerar la vida, una parte de la vida, y vuelve a su planteamiento inicial de partida: ir poco a poco desgastando a Jankiller y gastando sus recursos y quemando sus súbditos contra la torreta. Jankiller, que poco a poco intenta quedarse en la partida, intenta reducir esa brecha entre los farmeos, pero Dragven, que lleva mucha ventaja en los minions y tiene todo el control de mapa en este momento. Dragven, que pronto recuperará su destello y la barrera, que no ha tenido que utilizarla en todo el enfrentamiento. Jankiller, que tampoco ha utilizado su destello, pero aún así va muy atrás. La torreta, que sigue acabando con los súbditos enemigos, y Jankiller, que se queda cada vez más atrás.
en el conteo del farmeo. Aún así, le ha intentado golpear varias veces a Nara, ha intentado conectar su daño, pero no puede bajar lo demás porque la pasiva ayuda a que se regenere muchísima vida después de la transformación. La barrera, que no sirve de nada, nuevamente un gasto innecesario de maná. Mejora, segunda mejora para el ultimate de Yankiller, pero miren ese salto. Vamos a ver el aturdimiento, muy bueno, pega el rocazo, no, lastimosamente falla la roca. Los minions protegieron muy bien a Yankiller y su stun, que no fue bueno, no logra conectar contra este Nocturne. Nocturne que sigue viviendo una vez más, ya pronto va a tener la definitiva otra vez. Y muchísima vida que perdió Dragben en este momento. Tal vez se pueda decantar la partida para Nocturne, tal vez de la sorpresa. ¿Qué creen ustedes? Comenten. Comenten quién creen que ganará. Si podrá acaso Yankiller hacer la victoria para la partida o si será Dragben quien se la lleve nuevamente fácil. Dragben que cada vez va perdiendo más vida y se le va a hacer denegada la curación. Tal vez Yankiller pueda dominarlo en este momento. Vamos a ver cómo están los súbditos. La diferencia de súbditos que sigue siendo bastante grande por parte de Dragben. Dragben que la lleva muy bien. Ahora es Dragben quien está siendo pusheado y está perdiendo súbditos contra su torreta. Pero coge la curación y no hay ningún problema. Se mantiene en esa partida. Nocturne, que ahora tiene más maná, podría asestar el combo perfecto. En este momento tiene la ultimate y podría hacer una ofensiva que le dé la victoria. Dragben que está a punto de cargar su furia y transformarse. Tenemos el doble salto de Genar. Tenemos el escudo que no logra cancelar nada, pero se come así el Fear. Y Dragben que está ofensivo. Yankiller que tiene que emprender la vida, porque tal vez Dragben le podría voltear esta tortilla y acabar con él. Yankiller logra conectar nuevamente su oscuridad. Y el salto ofensivo, es momento de utilizar la definitiva, el escudo, que no es bueno, pero no importa. Ahora tenemos la ultimate, la pesadilla. Vamos a ver Yankiller si logra llevar la kill. Es flash, y con el flash logra asegurar el pase, la victoria, la siguiente jornada. Recuerden, quédense aquí, porque es momento de repartir los regalos. Es momento de hacer las preguntas, es momento de que tú respondas y que ganes con nosotros. Porque no solo ganan los que participan, también ganan los que expectan. Un invocador ha abandonado la partida. Sí, señoras y señores, esto está muy bueno, está caliente. Ya todos aquellos que se entregaron en los brazos de Zeus están en estos momentos en competencia. Los que fueron mejor a buscar el dios nórdico Odín están muchos ya en el Valhalla. Señoras y señores, esto se está poniendo muy, muy bueno. Está tan bueno que vamos a empezar a entregarle premios a todas aquellas personas que estén conectadas con nosotros y siguiendo esta transmisión. Recuerden, tengan en cuenta este dato. jorge.zapata@inder.go.co es donde van a mandar su nombre y su teléfono para poder contactarlo en el momento que se gane alguno de nuestros premios. Y en estos momentos lo que vamos a entregar es, por parte del Inder, un bolso, una libreta con su respectivo lapicero, obviamente. Y en esta cajita tenemos una linterna para tu bicicleta, para que hagas tus viajes seguros y le ayudes al medio ambiente. Señoras y señores, esto se va a poner caliente. La forma de concursar es muy sencilla. Ahí en el chat de la transmisión vas a colocar la respuesta a las preguntas que nosotros vayamos haciendo. Y aquí les va la primera. ¿Cuál es la primera? Hoy es el Día Internacional de
respóndenos ya, ahí en el chat. El primero que responda podrá reclamar su premio, el que les acabé de mostrar. Vamos a ver quién es el primero que nos contesta. A ver, ahí en el chat, todos están invitados a participar. Hoy es el Día Internacional de... El Día Internacional de... Suspenso, señoras y señores, los estamos esperando. Sabemos que andan comiéndose las uñas en esos momentos con las partidas. Pero es hora de sacarse los dedos de la boca y empezar a responder, señoras y señores, porque ya les tenemos aquí el premio dispuesto. Hoy es el Día Internacional. Joan Álvarez, aquí me confirman que Joan Álvarez, me confirman en cabina que Joan Álvarez es el ganador. Joan, recuerda, vas a escribir un correo a jorge.zapata@inder.go.co y con él ahí vas a dejar tu nombre y tu teléfono, él te pondrá en contacto y te dará las directrices para que reclames su premio. Sigamos aquí, sigamos disfrutando. Estas batallas están muy buenas. Ahí los tenemos, en el cuerpo de Perseo, buscando siempre llegar al Olimpo. Vamos a ver, ya el Olimpo se ve cerca, mañana podremos llegar, porque el Inder de Medellín se siente a través de las redes, se siente a través de los gamers, de los Festival Internacional Gamer, que llega a ustedes gracias a la alianza con Gamer Colombia y la Corporación Nacional de Juegos en Línea. Señoras y señores, este es un espacio que es para ustedes, es para que se lo disfruten. El Inder de Medellín está poniendo todo el empeño para que durante esta pandemia a ti no te falte nada, nada de deporte, nada de recreación, nada de actividad física. Y recuerda, vamos a empezar a abrir los escenarios paulatinamente, sobre todo aquellos espacios que van a estar al aire libre. Y recuerda que si vas a ir a hacer actividad física, de todas maneras tienes que seguir los protocolos de bioseguridad. Llevar el tapabocas indispensablemente. Y ahora que estamos en casita, vamos a sacar el ratico, nos vamos a lavar las manos para que sigamos disfrutando de este gran evento. Liga de Leyendas en Juegos de Juegos Interactivos Inder Medellín Gamer 2020. Muy bien, estamos aquí nuevamente en la siguiente ronda. Tenemos a Mauro Sensei y a Abete Marcus. Marcus, que elige rápidamente un Nasus, tal vez sea un Nasus AP de esos que están diseñados para llevarse la mayor cantidad de súbditos en la partida. Mauro Sensei, que quiere llevarse una Irelia al parecer. Y este será el enfrentamiento que tenemos para este momento.
50 segundos en el marcador. Vamos a ver a la final qué seleccionará Mauro. Mauro Sensei. Y al final decide ir por Irelia. Un pick muy bueno para castigar a esos nazos que son tan de late, que necesitan farmear para ser una bestia. Los clubes deportivos han sido la cuna de muchos talentos. Siempre han estado ahí para formar, proyectar y potenciar a nuestros campeones. ¿Recuerda cuando anotaste por primera vez? ¿Recuerda cuando celebraste tu primera victoria? ¿Quién fue el primero en consolarte en la derrota? Trabajando en equipo nos hemos levantado en las dificultades. Hoy queremos agradecerles esa valiosa labor dándoles una mano en una situación difícil. Apoya a tu club, apoya a tus entrenadores, aporta tu granito de arena. Dona para que juntos podamos salir de esta situación. Contamos contigo. Volveremos más fuertes. Tenemos una gran noticia para todos nuestros usuarios, para toda la ciudadanía, también para la comunidad de los clubes deportivos de nuestra ciudad, que ya se viene una apertura de los escenarios deportivos, pero es muy importante tener en cuenta aquí que es una apertura gradual, que no se va a dar una apertura total de todos nuestros escenarios alrededor de la ciudad, se van a ir haciendo progresivamente, va a haber un cronograma de aperturas de nuestros escenarios. Los escenarios que se abren son los que están al aire libre, es decir, todos los escenarios que solamente cuentan con el techo, o sea, los coliseos, ninguno todavía puede ser abierto, el direccionamiento que nos dio el alcalde. Y bueno, entonces con base en eso vamos a empezar a hacer esas aperturas alrededor de los escenarios barriales que tenemos, y nosotros también vamos a llegar a ellos con nuestra oferta. Una oferta que también es importante que todos estén muy pendientes en esa programación, en todas nuestras redes sociales del INDER, donde se va a decir qué oferta y además el cómo se va a desarrollar esta oferta. Estas libertades tienen ciertas condiciones, entonces un checklist para estas condiciones que se vienen son: la primera, el uso del tapabocas, es indispensable. Yo sé que es difícil hacer actividad física con un tapabocas, es incómodo, se dificulta, pero es algo indispensable para poder estar en nuestros escenarios. Simplemente seguimos con los mismos lineamientos que vienen desde los protocolos de bioseguridad, pero ahora desde ya la responsabilidad y bajo la responsabilidad de todos estos usuarios que van a ir llegando a nuestros escenarios deportivos. Tenemos a este Nasus de Cometa, seguramente un Nasus AP. La apuesta, definitivamente un Nasus AP. La apuesta va a ser que se va a maxear la E para hacer la mayor cantidad de daño, el pokeo que caracteriza a este tipo de Nasus, y también intentar llevarse la mayor cantidad de súbditos de la partida. Mauro Sensei, que empieza con su Irelia y tiene barrera e Ignite, la opción intermedia que diríamos no es full ofensivo, no es full defensivo, es el punto medio, el equilibrio para llevarse la victoria. Marcus, que opta por tener flash e ignición por si en alguna embestida Irelia se pasa y logra asestar mucho daño. Irelia, que empieza con el cortacuraciones, una idea tal vez un poco loca para algunos, pero realmente Nasus tiene 10% de robo de vida en la pasiva, y por ende podría curarse mucho al inicio del juego. Tal vez ella no quiere que regenere tanta vida. Comienza la oleada de los súbditos. Es este Nasus que quiere llevarse la delantera. Vemos la ofensiva de Irelia, que no logra conectar el stun, y Nasus con su E tampoco logra hacer daño a Irelia.
Irelia que defiende Jonia, defiende la partida. Vamos a ver quién puede llevarse la victoria. De momento, en el marcador de los súbditos, dos minions para Irelia, uno para Nasus. Nasus que empieza a hacer daño con su E. Empieza a hacer castigo con ese pase infernal. Igualados en el marcador de los súbditos, vamos a ver quién empieza llevándose la ventaja, quién podrá dominar el mapa. Irelia que conecta el escudo, tiene las 5 marcas de la pasiva. La mención es muy buena, el Ignite encima de Marcus. Marcus que tiene que flashear definitivamente para sobrevivir un momento más en esta partida. El Ignite de Nasus que todavía sigue ahí, no lo utilizó, no tuvo que utilizarlo, pero fue porque Irelia no le dio paso para hacerlo. Irelia que utilizamos de los dos hechizos de invocador para no recibir todo el daño que podía haber recibido de la torreta enemiga. Marcus que en este momento intenta igualar el marcador de los súbditos. Irelia que se tira con toda y tiene que gastar su primera poción. Marcus que se ve en problemas, tiene menos de la mitad de la vida y ya no tiene ninguna poción, pero alcanza el nivel 6. Recordemos que el nivel 6 de Nasus podría darle mucha vida que le ayudará a sobrevivir en el enfrentamiento. Irelia que también lo consigue y se lanza en embestida. Llega a acertar, pero falla el stun. Ya no tiene maná para la Q y ahora es Nasus quien decide ir a la ofensiva. Le conecta la Q. Irelia que se tira encima, hace con un golpe el Nasus. Las heridas cortantes que no logra acabar con la vida de este Nasus. Nasus que logra recuperar y al parecer está adelantado en este momento. Irelia que sigue dominando en los súbditos. Pero Marcus que ahora tiene más vida en este momento, también tiene más mana. Irelia que tiene las dos curas a su disponibilidad y logra remontar nuevamente. Ahora es ella quien está a la cabeza de la vida. Nasus que logra conseguir el nivel 7 y logra seguir castigando con ese cometa. Irelia que intenta ganar las cargas de la pasiva para poder pelear fuertemente con Nasus y así llevarse la victoria. Marcus que recibe nuevamente la curación, se vuelve a poner a la cabeza en la barra de vida, pero va detrás en la opción de los súbditos. Sigue castigando mucho con ese AP, con esa fuerza que tiene el paso infernal de Nasus. Nuevamente castiga al Nasus con sus habilidades. Irelia que ahora se ve acorralada en la torre y tiene que empezar a perder farmeo. Aún así sigue aventajada y va a intentar recuperarse con los minions, pero no será suficiente al parecer. Nasus que sigue adelantado intenta hacer todo lo posible para que esta Irelia no logre farmear. Todo parecía apuntar que Irelia iba a ser la ganadora, la vencedora de este enfrentamiento, pero al parecer Nasus nos puede dar una sorpresa. El Martinar que logra hacer que Irelia tenga que gastar su barrera, sigue saltando esta princesa, pero no logra terminar con el daño para acabar con este perro. Vamos a ver, Marcus, vamos a ver. Nasus, en este momento que se dedica a farmear, a recoger las curaciones y a seguir adelante con su ofensiva. Irelia que recibe muchísimo daño, en este momento está muy baja, ya no tiene opciones defensivas, no tiene curación alguna, no tiene pociones, no tiene barrera. Marcus que en este momento parece que tiende a ganar. Aún así la ventaja de los últimos sigue siendo grande, es considerable. Y tal vez Irelia tenga que replantear su estilo de juego. Nasus que a la final termina casi con toda su barra de vida llena y sigue intentando recortar la diferencia del farmeo. Irelia que se tira adelante en la ofensiva, intentando coger la mayor cantidad de súbditos posibles, pero recibe muchísimo daño por parte de Nasus. Nuevamente conecta el stun, aquí el enfrentamiento, la última por parte de ambos, pero será quien el que se lleve la victoria. Se la lleva Nasus en una excelente jugada, combinación de flash y su E para terminar de llevarse la vida de la princesa de Jonia.
también estamos en el lobby esperando la selección de estos invocadores. Mauro Sensei, que se va con un amargo sabor a derrota en la partida pasada. Nuevamente vemos la elección de Nasus, otra vez ese Nasus AP, que le dio buenos resultados a la final, una excelente combinación de habilidades para finiquitar el duelo. Nuevamente vemos Irelia. Repetimos enfrentamiento, vamos a ver si también repetimos el resultado. ¿Quién cree que puede ganar? Comenta, y usted que nos sigue, recuerde, compartir con sus familiares, compartir con sus amigos, compartir con los que crea que son aficionados a este mundo de los juegos, y seguirnos en Juegos Interactivos Inde. Este año todos nos hemos transformado, algunos desde el ser con situaciones que los hicieron más fuertes, o al lado de su familia, lo que les recordó el valor de tener un hogar. Nosotros también cambiamos, y lo hicimos por ti. Cambiamos nuestro aspecto, pero no te preocupes, por dentro seguimos siendo los mismos, con nuestros valores y dispuestos a acompañarte en tus triunfos y en momentos donde debemos darte una mano para levantarte. Hoy tenemos para ti una nueva experiencia digital, para acompañarte en esta travesía del deporte, la recreación y la actividad física. Tenemos una gran noticia para todos nuestros usuarios, para toda la ciudadanía, también para la comunidad de los clubes deportivos de nuestra ciudad, que ya se viene una apertura de los escenarios deportivos, pero es muy importante tener en cuenta aquí que es una apertura gradual, que no se va a dar una apertura total de todos nuestros escenarios alrededor de la ciudad, se van a ir haciendo progresivamente, va a haber un cronograma de aperturas de nuestros escenarios. Los escenarios que se abren son los que están al aire libre, es decir, todos los escenarios que solamente cuentan con el techo, o sea, los coliseos, ninguno todavía puede ser abierto, el direccionamiento que nos dio el alcalde. Y bueno, entonces con base en eso vamos a empezar a hacer esas aperturas alrededor de los escenarios barriales que tenemos, y nosotros también vamos a llegar a ellos con nuestra oferta. Una oferta que también es importante que todos estén muy pendientes en esa programación, en todas nuestras redes sociales del INDER, donde se va a decir qué oferta y además el cómo se va a desarrollar esta oferta. Estas libertades tienen ciertas condiciones, entonces un checklist para estas condiciones que se vienen son: la primera, el uso del tapabocas, es indispensable. Yo sé que es difícil hacer actividad física con un tapabocas, es incómodo, se dificulta, pero es algo indispensable para poder estar en nuestros escenarios. Simplemente seguimos con los mismos lineamientos que vienen desde los protocolos de bioseguridad, pero ahora, bueno, desde ya la responsabilidad y bajo la responsabilidad de todos estos usuarios que van a ir llegando a nuestros escenarios deportivos. Marcus con su Nasus y a Mauro Sensei, que tiene nuevamente en sus manos a Irelia.
3 perlas de reconocimiento para ver si puede aguantar el pokeo que este Nasty le propina. Y tenemos en este momento a Marcus empezando con la delantera del daño, pero es Irelia quien se lleva los súbditos. Ambos competidores a nivel 4. Nasty es que no logra conectar el daño de su rastro infernal. Y tenemos a Mauro Sensei, que en este momento está jugando muchísimo mejor, muchísimo más decidido a llegar a farmear más, a mantener la partida bajo control. ¿Creen que se va a repetir el resultado de la partida anterior? No logra conectar el asesinato con la Q y de esa manera pierde el reinicio. Comenten su favorito, comenten quién creen que va a llegar a pasar de ronda, quién creen que va a ganar entre todos los que han participado. También comenten quién creen que va a ser el ganador de este enfrentamiento, si va a ser repetir la historia, si tenemos tercera partida. El marcador de los súbditos que ahora se beneficia por parte de Nasus. Y nuevamente Irelia, que está de manera neutral en este momento. No está atacando ni tampoco defendiéndose, pero en este momento recibe castigo por parte de Nasus. Irelia que carga el stun desde el arbusto y vamos a ver si lo logra conectar. Lo hace, pero es nivel 6 para Nasus. No tiene la definitiva todavía Irelia. Y está en problemas porque está su cupa ahí de ofensiva. Pero Nasus tiene level 6 y está castigando fuertemente. En este momento Irelia que tiene que retroceder con una oleada muy grande de súbditos. Pero logra coger la curación y mantenerse en esa partida. Todavía está sentando el golpe definitivo hacia estos minions y cosechando los súbditos que son tan importantes para la victoria. Nasus que se adelanta en el marcador de súbditos. Irelia que tiene menos de la mitad de su vida y no tiene ninguna poción por la cual no puede regenerarse para mantenerse en esta pelea. Irelia que tiene su definitiva, todavía tiene su curación y su munición. Nasus que por su parte tiene su flash, tiene su knife y tiene su definitiva, todavía la conserva. Podría hacerle muchísimo daño en cualquier momento a Mauro Sensei, que se tiene que cuidar. Pero en este momento se logra adelantar en el marcador de los súbditos, que poco a poco se va igualando. Es un sube y baja, Nasus sube, Irelia baja, Nasus sube. ¿Cómo irán las cosas? No sabemos. Vamos a ver cuáles son las apuestas ahí en YouTube, ustedes que nos están siguiendo. ¿Quién cree que podría llevarse la victoria de este enfrentamiento? Nasus que utiliza sus habilidades en este momento para propinar el pokeo e intentar farmear a su vez. Igualado, pero empieza la ofensiva de Irelia, que logra conectarle su super marchita, que la cogió demasiado para poder conectar su daño, y Marcus que sigue en la ofensiva. En este momento Irelia que se adelanta del marcador de los súbditos, pero rápidamente la vuelve a igualar Marcus. El rastro infernal de Nasus que hace muchísimo daño a estos súbditos y los termina finiquitando a través del tiempo. Recordemos que a medida que pasa el tiempo y Nasus farmea, su Q se vuelve un campeón muchísimo más peligroso, con muchísimo más daño, muchísima más regeneración. Sigue pokeando poco a poco con su rastro infernal y no deja que este Irelia se acerque a la oleada de los túneles para farmear. Nivel 9 para el perro tenemos en este momento, y Marcus que lleva la delantera en los súbditos, también la delantera en la vida. Se está agotando un poco su maná, que es lo más esencial para que estén a sus funciones. Falla el daño de su E, y solo logra llevarse un minion, ahí logra conectar con el cometa, pero Irelia sigue intentando defenderse poco a poco y llevarse la victoria en esta partida. Tal vez tenga un cuarto enfrentamiento, logra conectar el equipo y entrar la definitiva por parte de la princesa de Jonia, tras de Marcus para poder escapar, quien no tiene maná para utilizar su definitiva y poder salir a pelear con esa Irelia. Muy bien, baiteado por parte de Marcus, que en este momento va a intentar buscar el daño con su definitiva, pero tenemos Irelia, que conecta el stun y logra hacer muchísimo daño, pero no fue suficiente, porque a la final el stun falla y no logra conectar el daño sobre el Nasus. Nasus que con una E termina finiquitando el duelo y llevándose la victoria y el pase a la siguiente jornada. Muy bien, tenemos campeón. Un invocador ha abandonado la partida.
también. Siguiente enfrentamiento de la segunda ronda. Tenemos rápidamente un Darius para el señor Kira. Y tenemos a Fustek, que se va a llevar un Gunplank. Una opción bastante acertada para este tipo de enfrentamientos, ya que puede quitarse el control de masas con su W, con sus naranjas, y puede acertar muchísimo daño con sus barriles y su Q. Fustek, que todavía no se decide, pero seguramente con Gunplank puede darnos un espectáculo. Ambos jugadores que con sus campeones y se verán enfrentados en el campo de batalla. Este año todos nos hemos transformado. Algunos desde el ser con situaciones que los hicieron más fuertes o al lado de su familia, lo que les recordó el valor de tener un hogar. Nosotros también cambiamos y lo hicimos por ti. Cambiamos nuestro aspecto, pero no te preocupes, por dentro seguimos siendo los mismos, con nuestros valores y dispuestos a acompañarte en tus triunfos y en momentos donde debemos darte una mano para levantarte. Hoy tenemos para ti una nueva experiencia digital, para acompañarte en esta travesía del deporte, la recreación y la actividad física. ¿Sabías que Líder apoya tus eventos? Si eres una entidad sin ánimo de lucro asociada al deporte, la recreación y la actividad física y quieres hacer tu evento presencial o virtual en la ciudad de Medellín, te invitamos a visitar nuestro sitio web www.inder.gov.co ingresando al botón Eventos de Ciudad y luego a Eventos Apoyados podrás ampliar toda la información. Postula tu propuesta. No olvides tener en cuenta el protocolo de bioseguridad en el marco de la contingencia por el COVID-19. El INDER se siente. Tenemos una gran noticia para todos nuestros usuarios, para toda la ciudadanía, también para la comunidad de los clubes deportivos de nuestra ciudad, que ya se viene una apertura de los escenarios deportivos, pero es muy importante tener en cuenta aquí que es una apertura gradual, que no se va a dar una apertura total de todos nuestros escenarios alrededor de la ciudad, se van a ir haciendo progresivamente, va a haber un cronograma de aperturas de nuestros escenarios. Los escenarios que se abren son los que están al aire libre, es decir, todos los escenarios que solamente cuentan con el techo, o sea, los coliseos, ninguno todavía puede ser abierto, el direccionamiento que nos dio el alcalde. Y bueno, entonces con base en eso vamos a empezar a hacer esas aperturas alrededor de los escenarios barriales que tenemos. Y nosotros también vamos a llegar a ellos con nuestra oferta. Una oferta que también es importante que todos estén muy pendientes en esa programación, en todas nuestras redes sociales del INDER, donde se va a decir qué oferta y además el cómo se va a desarrollar esta oferta. Estas libertades tienen ciertas condiciones. Entonces un checklist para estas condiciones que se vienen son, la primera, el uso del tapabocas. Es indispensable. Yo sé que es difícil hacer actividad física con un tapabocas, es incómodo, se dificulta, pero es algo indispensable para poder estar en nuestros escenarios. Simplemente seguimos con los mismos lineamientos que vienen desde los protocolos de bioseguridad, pero ahora, bueno, desde ya la responsabilidad y bajo la responsabilidad de todos estos usuarios que van a ir llegando a nuestros escenarios deportivos. En partida tenemos al señor Kira contra el señor Fustek. Vamos a ver quién podrá llevarse la victoria. Brillo para ambos competidores. Gunplank, un personaje que se beneficia muchísimo del brillo, ya que su Q aplica efectos de impacto y podría pokear fácilmente a Kira desde la lejanía. Kira, que se mete en el arbusto, parece que Fustek no lo ha visto. Vamos a ver si logra cumplir su cometido con este acechamiento y provocarle daño a Fustek, llevándose la ventaja. Se han generado súbditos. Se generan los súbditos en este momento.
Gangplank haciendo malabares con sus naranjas espectrales. Y Kira que espera simplemente en el arbusto bailando. Llegan los súbditos a la oleada. Todavía usted que no tiene idea de dónde está Kira. Kira que todavía no se muestra, pero empieza a perder los minions. Tenemos a Kira que sale el arbusto que no conecta los barriles. Que tiene que meter la vía. Ya tan rápido, pensamos que teníamos primera sangre, pero no. Este logra flashear, salvar su vida con el flash y tomarse las naranjas. Darius que podría sorprendernos con su flash más utilizando la vida de este hombre con el Ignite. Viste que se vio en problemas rápidamente y perderá una leada bastante grande contra su Gangplank, que precisamente no farmea muy bien en los primeros niveles. Será afectado para conseguir la mayor cantidad de niveles. Se le niega la cura y ahora es Viste quien tiene que empezar a gastar sus habilidades y no nada para poder farmear bien bajo la torreta. Viste que se va a aprovechar el daño para finalizar la vida de estos súbditos y pierde una grandísima cantidad de la torre. El marcador de súbditos que se iguala en este momento, pero la oleada rebotará a favor de Kira y logrará conseguir un poco más. La diferencia de súbditos que de momento es en beneficio de Gangplank, ya fue la cura y está todavía full vida. Gangplank tiene muchísimas, se dan cuenta, tiene las galletas, tiene pociones, tiene un talismán de recuperación de maná. Gangplank consigue el ultimate y Kira igual. Por su parte Gangplank que puede utilizar ese ultimate tanto de manera ofensiva como defensiva para evitar el chaseo que pueda hacer Kira. Conectar su daño, pero sí recibe muchísimo daño por parte del señor Chistek, que utiliza su cañón para poder restar la barra de vida de su contrincante. Darius que poco a poco va subiendo la mejora de los súbditos, la diferencia en la cantidad de súbditos, y es Chistek quien tiene que intentar igualarlo. La cura que nuevamente vuelve a salir, está un poco dejado, mira, ¿no? Tenía la partida en sus manos, pero por una habilidad bastante rápida, una reacción bastante precisa del señor Fiste que le logra salvar la vida, ahora se le complica más la partida. El señor Fiste que tiene la oleada a su disposición, está pushando, tal vez no es la mejor opción debido a que debería congelar sabiendo que es Gangplank y puede estar pokeando constantemente en sus barriles. Aún así se lleva la ventaja en el marcador de los minions y también de nivel, tiene muchísima más experiencia que este daño. El señor Kira que poco a poco va recuperándose con las curaciones y va a intentar llevarse rápidamente la vida de este Gangplank cuando le dé la oportunidad. Una vez que Gangplank se despiste es presa fácil, pero tiene que entrar primero al rango de Darius. Tal vez un error que no va a suceder, pero al parecer Fistek tiene un dominio excelente sobre el campeón y conoce sus limitaciones. Sabe que no puede acercarse mucho a ese Darius porque podría ser perjudicial. Kira que poco a poco va hostigando a este Darius, capturando el farmeo, logró llevar una ventaja de súbditos grandísima en este momento, y es Kira ahora quien se ve acorralado, quien tiene una oleada gigante contra su torre y no puede farmear ni siquiera. Sabe que si se acerca a farmear recibirá un ataque del cañón de Gangplank y no podrá seguir en la partida. Usted que no logra conectar el combo con el barril, un daño desperdiciado, maná desperdiciado, pero de igual manera con el brillo que apaña y con el amuleto de la ruta. Oh, Kira que activa el boss para poder seguir cargando, pero va a ser Kira que se lleve la muerte, terminó encontrando la muerte. Intentó buscar el asesinato, pero no fue suficiente, señor Fuste, que sobrevive con la mitad de la vida y con su ultimate lleva la vida de este Darius. Señor Fiste, que se lleva la primera partida de este enfrentamiento. Ha abandonado la partida. Tell me where do I go? Tell me.
lobby. Nuevamente la elección de Darius para Kira, al parecer no, va a cambiar por Malphite. Señor Fustek, que no decide todavía nada, no tiene una elección preliminar. Kira, que ahora muestra humor de Kaiser. Tal vez no quiere usar más a Darius porque sabe que tuvo un mal enfrentamiento contra este Gangplank. Tal vez anticipa que va a volver a sacar Gangplank y por eso quiere cambiar de pick, aunque Mordekaiser no sería el más indicado, ya que su mundo de las sombras quedaría totalmente anulado por la pasiva, por la activa de las naranjas de Gangplank. Segundos para que se acabe el marcador y vamos a ver cuál será entonces la elección de Kira. Tal vez Kira se acaba de plantar la tumba porque cogió Mordekaiser, una mala elección contra Gangplank. Bueno, vamos a ver cómo será la partida, tal vez tenga suficiente habilidad para acabar con este Gangplank. Los clubes deportivos han sido la cuna de muchos talentos. Siempre han estado ahí para formar, proyectar y potenciar a nuestros campeones. ¿Recuerda cuando anotaste por primera vez? Recuerda cuando celebraste tu primera victoria. ¿Quién fue el primero en consolarte en la derrota? Trabajando en equipo nos hemos levantado en las dificultades. Hoy queremos agradecerles esa valiosa labor dándoles una mano en una situación difícil. Apoya a tu club, apoya a tus entrenadores, aporta tu granito de arena. Dona para que juntos podamos salir de esta situación. Contamos contigo. Volveremos más fuertes. Tenemos una gran noticia para todos nuestros usuarios, para toda la ciudadanía, también para la comunidad de los clubes deportivos de nuestra ciudad, que ya se viene una apertura de los escenarios deportivos, pero es muy importante tener en cuenta aquí que es una apertura gradual, que no se va a dar una apertura total de todos nuestros escenarios alrededor de la ciudad, se van a ir haciendo progresivamente, va a haber un cronograma de aperturas de nuestros escenarios. Los escenarios que se abren son los que están al aire libre, es decir, todos los escenarios que solamente cuentan con el techo, o sea, los coliseos, ninguno todavía puede ser abierto, el direccionamiento que nos dio el alcalde. Y bueno, entonces con base en eso vamos a empezar a hacer esas aperturas alrededor de los escenarios barriales que tenemos. Y nosotros también vamos a llegar a ellos con nuestra oferta. Una oferta que también es importante que todos estén muy pendientes en esa programación, en todas nuestras redes sociales del INDER, donde se va a decir qué oferta y además el cómo se va a desarrollar esta oferta. Estas libertades tienen ciertas condiciones, entonces un checklist para estas condiciones que se vienen son: la primera, el uso del tapabocas, es indispensable. Yo sé que es difícil hacer actividad física con un tapabocas, es incómodo, se dificulta, pero es algo indispensable para poder estar en nuestros escenarios. Simplemente seguimos con los mismos lineamientos que vienen desde los protocolos de bioseguridad, pero ahora desde ya la responsabilidad y bajo la responsabilidad de todos estos usuarios que van a ir llegando a nuestros escenarios deportivos. Empezamos nuevamente con la partida. Kira, que saca su Mordekaiser contra Fustek. Nuevamente su Gangplank. Va
Vamos a ver qué podrá hacer el rey del mundo de las sombras. Bienvenidos. Para defenderse de la ofensiva de este Gangplank, que a medida que pasa el juego se vuelve más y más peligroso. Recuerden que vamos a estar entregando premios. Pronadores, empieza el enfrentamiento. Quieren cortar la cadena. Fusek quiere terminar con esto rápido. Pero vamos a ver, tiene que flashear, porque sabe que si sigue enfrentando a este Mordekaiser que tiene Conquistador, perdería el combate a la larga. Ambos que gastan su ignición, pero lastimosamente Kira termina sufriendo más daño. Y peor aún, porque no tiene pociones, así que va a estar mucho tiempo sin la regeneración necesaria para mantener la energía. No va a poder formar ninguno de los súbditos de esta oleada, ya que Fistek tiene mucha presión sobre el mapa en este momento. Recuerden invitar a sus conocidos, a sus amigos, a sus familiares a que nos sigan. Vamos a seguir con la entrega de los premios para que estén pendientes. Para que mantengan con nosotros, recuerden que no solo gana el que participa, también gana el que especta y apoya. Fistek que conecta su daño contra Kira. Kira que intenta conectar la masa contra Fistek, pero no logra hacerlo muy bien. Y Fistek sigue saliendo absoluto de los enfrentamientos. La curación por parte de Gangplank lo mantiene a flote en este tipo de partidas. Y es muy importante porque si no tienes vida, como le pasa al señor Kira, te van a denegar todo el farmeo y vas a tener que jugar atrás siempre. En este momento, Fistek, que tiene la delantera en los súbditos, también en la barra de vida, y todavía conserva las galletas y las pociones para mantenerse aquí. Vamos a ver quién va a conseguir el nivel 6 primero y quién va a ser el más ofensivo. Rápidamente van a volver a conseguir su ignición, pero la mejora del flash solo la dispone Kira en este momento, quien no flasheó en el enfrentamiento que tuvimos al inicio de la partida. Mejora de nivel 6 para el señor Fistek, y es momento de que Mordekaiser traiga a nosotros el mundo de las tinieblas, el mundo de las tinieblas contra el señor Fistek. Tiene que aprovechar los momentos en que Fistek no tenga la mejora de las naranjas, porque si no, rápidamente se quitará esa debilitación y podrá irse del mundo de las tinieblas sin ninguno de los problemas. Señor Fusek, que sigue a la delantera en los súbditos, también en su barra de vida, también en nivel y en experiencia. Tal vez esta partida sea fácil para Fusek, ya que tiene el counter directo de Mordekaiser. La curación que sale del lado de Kira, pero Kira le da este pero como dijimos, sale del mundo de las tinieblas sin ninguno de sus problemas y con la intuición logra llevarse la vida del rey del mundo de las sombras. Una victoria merecida para el señor Fistek, que tenía todas las ventajas posibles para terminar con esto. Un invocador ha abandonado la partida. Muy bien, señor Fistek, que avanza de ronda y ya vamos para la cuarta ronda, los últimos enfrentamientos. Recuerden seguirnos para que estén con nosotros y en la entrega de los premios. Recuerden que todavía tenemos uno de los kits para que se los lleven a casa, a casita. Muy bien, recuerden seguirnos y aquí los esperamos. Bien, es hora de los que están con nosotros, los que nos están expectando. Tenemos un regalo para ustedes. Tenemos otra pregunta y el primero que la conteste será el ganador de otro de los kits que tenemos para ustedes, aquellos que nos acompañan en esta transmisión del Inder. Muy bien, en este momento me hacen entrega. Recuerden, tenemos el morral del Inder para que se lo lleven a casa. Tenemos también la linterna. Vamos a abrir. Tenemos la linterna
que la pueden utilizar en su bicicleta para que ayuden al medio ambiente, para que tengan cuidado en las calles. Y tenemos por último la libreta del INDER con su lapicero, la agenda, ya saben, para que se lo lleven todos a casa. En la siguiente pregunta, el primero que responda la pregunta correctamente será el que se lleve a su casa todo este kit. Recuerden, síganos con el hashtag Juegos Interactivos INDER. Muy bien, ¿todos listos? ¿Están todos listos para la pregunta? Y la pregunta es la siguiente, es del juego de League of Legends, ya lo saben. Y la pregunta es, ¿cuál de todos los campeones de la Liga de Leyendas tiene la mayor cantidad de vida base a nivel 1? ¿Cuál es el campeón que tiene más vida a nivel 1? ¿Cuál es el campeón que tiene más vida, la estadística básica de la vida a nivel 1? Respondan, respondan. Estaremos esperando su respuesta. El primero que responda rápido aquí en el chat será quien se lleve el kit a su casa. Necesitamos una respuesta, por favor. ¿Quién sabe cuál de todos los campeones de League of Legends tiene mayor vida base a nivel 1? ¿Cuál de todos, de los que nos están viendo? ¿Quién se quiere llevar el kit para la casa? Los campeones de LOL. ¿Cuál de todos los campeones de LOL tiene más vida a nivel 1? La mayor cantidad de vida base. ¿Quién la sabe? ¿Quién la sabe? El primero que la responda se llevará el kit. Alguien en el chat que nos diga, por favor, ¿quién de todos los campeones tiene la mayor cantidad de vida base? Estamos esperando sus respuestas. Parece que tenemos ganador. Isa Álvarez. Isa Álvarez es nuestra ganadora del kit. Recuerda comunicarte a las redes, al contacto que te hemos dejado. Mándanos tus datos para poder contactarte y decirte que eres la feliz ganadora de este kit. Ahora volvamos al enfrentamiento final. Es el enfrentamiento final para la noche de hoy. Recuerda seguirnos, buscar a jorge.zapata@inder.gob.co para que contactes con nosotros y podamos hacer la entrega de tu kit del INDER que te acabas de ganar. Muy bien, vamos a la partida. Estamos aquí en el lobby, tenemos a Cali. A Cali contra Cali, una partida bastante peculiar. Es la primera vez que vemos una línea de espejo en este... En esta jornada tenemos a Matrex, que tiene a Kali, a Nozar también con la ninja. Vamos a ver cuál de los dos demostrará mayor habilidad con el campeón. Cuál de los dos logrará llevarse la victoria. Hagan sus apuestas. ¿Quién crees que ganará? ¿Cuál de las dos ninjas será la mejor? ¿Matrex o Nozar Charles? Díganos a quién le van, por favor. Muy bien, 10 segundos para que empiecen los enfrentamientos. 10 segundos en el marcador. Esta es la última partida que tenemos para la jornada de hoy. Espero que la disfruten y recuerden acompañarnos desde casa, siempre lavándose las manos y siguiendo las normas de bioseguridad. Muy bien, tenemos a Cali contra Cali. Tenemos purificación por parte de Nozrak. Charles, que tiene una opción más defensiva para quitarse la extenuación, el Ignite de Matrix. Vamos a ver quién se lleva la victoria de esta partida. Ok, tenemos partida. Vamos a ver cuál será la compra inicial de nuestros jugadores. Y tenemos a Cali, que empieza por el primer componente del revólver Keste, del sable pistolas. Y tenemos también las perlas de rejuvenecimiento. A Cali de Matrix, que dispone de la opción más defensiva posible, la regeneración de vida para
intentar mitigar un poco el daño que esta Kali pueda propinar. Tenemos el enfrentamiento de las ninjas, ambos shurikens que se cruzan. Parecen un espejo, literalmente. Se han generado súbditos. Se generan los súbditos. Tenemos este enfrentamiento de Akali contra Akali. Ninja contra ninja. Vamos a ver quién de todas tiene el mejor entrenamiento y quién de todas será la vencedora. Definitivamente un espejo, intercambio de habilidades. Tenemos un shuriken por parte de Charles y Matrix, que los dos se ocultan en el manto. Curiosamente, el manto de ambos es compartido y ambas puede ser invisible en el manto de la otra. Charles, que recibe muchísimo daño en parte de ese enfrentamiento, y es Matrix quien logra salir vencedor del intercambio de habilidades. Matrix hacia adelante, que acierta con el shuriken, pero Torrak intenta esquivar y también intenta darle el daño posible. Matrix, que consigue la mejora del nivel 5, y vamos a ver si Charles puede coger esta curación o se le será denegada. Su torreta, que quema sus súbditos, logra castigar a sus súbditos, pero no se lleva el farmeo necesario para ganar este enfrentamiento. Nuevamente intercambio con los Kunai, la es un poco ofensiva. La E que conecta de Matrix logra conectar el shuriken, pero no se lanza en ofensiva porque sabe que puede ser baiteado fácilmente contra la torreta. Yo creo que ni siquiera ellos esperaban que hubiera una Kali contra Kali en este enfrentamiento. Charles, que consigue la mejora del nivel 6. Tal vez es tiempo de hacer la ofensiva antes de que Matrix la consiga, pero no. Matrix también tiene su definitiva, su habilidad definitiva, que logrará determinar quién será el campeón de esta jornada. Matrix en la ofensiva, que no le va muy bien. Nora, que todavía tiene la ofensiva de su E, con esta shuriken y están ambas porterías por el mar. Tal vez tengamos el enfrentamiento final. Nosra que logra conseguir asestar con su pasiva. Tenemos la definitiva de ambas atacadas. Matrix, quien se tira con toda. A la final, Matrix termina siendo el que más sufre. Y tenemos purificación para quitarse el Ignite sobre la Kali de Nosra. Matrix otra vez está full vida nuevamente debido a superar el rejuvenecimiento. Y también por ese ítem inicial que le da la ventaja a la hora de regenerar el daño. Charles, que logra conectar el extenuar por parte de Matrix, nuevamente está en el manto. Vemos el intercambio de daño que le sale muy bien a Charles a pesar de que tenía muchísima menos vida. Matrix en este momento, Nosra que tiene un poco en problemas, Charles que no sabe qué hacer, tiene menos vida, tiene menos farmeo y también tiene menos regeneración, está un poco contra las cuerdas y le logran pulsear las oleadas para que la torreta acabe con sus súbditos, los súbditos que debe cosechar. La diferencia de minions que sigue creciendo cada vez más y Charles que falla sus habilidades mientras que Matrix se encuentra tranquilo, está farmeando desde la casa, está tranquilo, sereno, relajado está, porque sabe que tiene muchísima más regeneración que Charles. Pronto va a tener la definitiva disponible para los jugadores y vamos a ver cuál de los Akalis podrá llevarse la victoria. Nivel 9 para ambos jugadores. Matrix, que empieza con la ofensiva, se tira debajo de la torre de Charles, pero Charles está bien resguardado con su manto. Ya no tiene la invisibilidad, pero no importa porque también puedo aprovechar la invisibilidad del rival para hacer la emboscada que necesite. 5 minutos de enfrentamiento, Charles que sigue recibiendo daño y perdiendo la ventaja. 45-33 en el marcador de los minions y vamos a ver por qué se decidirá la victoria
de este enfrentamiento. ¿Será acaso con los 100 minions? Todavía nadie ha ganado por farmeo ni por torreta. El manto que tiene bien protegido a las ninjas en este momento. Charles perdiendo minions en la torreta. Muy hostigado por parte de Ben, que tiene un dominio sobre esta Cali excelente. Ambos jugadores con sus equipos y jugadores disponibles. Vamos a ver quién los utiliza mejor para llevarse la victoria. Matrix que utiliza el manto para mantenerse con la energía y poder seguir farmeando. Otra cura que es de negada. Charles que se tira con todo y logra asestar muchísimo daño sobre esta Cali. Definitiva por parte de Matrix, tenemos purificación de Charles. ¡Ay, no sigue! Pero vamos a ver quién se lleva la primera sangre y se la va a llevar Matrix, que logra ganar el enfrentamiento. En un cambio de habilidades muy cruzado donde termina asestando el golpe final. Este año todos nos hemos transformado, algunos desde el ser con situaciones que los hicieron más fuertes o al lado de su familia, lo que les recordó el valor de tener un hogar. Nosotros también cambiamos y lo hicimos por ti. Cambiamos nuestro aspecto, pero no te preocupes, por dentro seguimos siendo los mismos, con nuestros valores y dispuestos a acompañarte en tus triunfos y en momentos donde debemos darte una mano para levantarte. Hoy tenemos para ti una nueva experiencia digital para acompañarte en esta travesía del deporte, la recreación y la actividad física. ¿Sabías que Líder apoya tus eventos? Si eres una entidad sin ánimo de lucro asociada al deporte, la recreación y la actividad física, y quieres hacer tu evento presencial o virtual en la ciudad de Medellín, te invitamos a visitar nuestro sitio web www.inder.gov.co, ingresando al botón Eventos de Ciudad y luego a Eventos Apoyados podrás ampliar toda la información. Postula tu propuesta. No olvides tener en cuenta el protocolo de bioseguridad en el marco de la contingencia por el COVID-19. El INDER se siente.
confirm what was Amumu's biggest fear. It pledged that never shall someone become his friend. It pledged that he shall be alone until his end. Sorrow and despair became too much to bear. Partida final, tenemos la partida final de la jornada de hoy. Vamos a ver, partida decisiva entre Matrix y el señor Charles. Vamos a ver quién de los dos se llevará la partida. Matrix logrará asegurar la victoria y avanzar a la siguiente jornada, o por su parte, este Silas logrará defenderse y tener un chance más para poder avanzar. Curación. No hay curación por parte de ninguno de los dos. Tenemos barrera y Ignite por parte de Matrix en su set. Y tenemos Flash y Purificación nuevamente en Charles. Empieza la partida. Vamos a ver las opciones de compra que hay. El señor Madrex, que tiene Reinos de Guerra, de Reinos Mecha, de Set. El señor Charles con Silas, el encadenado. Vamos a ver quién se llevará la victoria en este día de hoy. Matt Reds, que comienza con la delantera y se va a ir a posicionar directamente al arbusto para ver si logra aceptar un acechamiento. Al abismo de los lamentos. Norra, que repite la compra de la partida anterior, solo tiene el primer componente del sable pistola y tiene las cuerdas de rejuvenecimiento, una poción y va al campo de batalla. Madreds, que está en el arbusto, y el señor Charles, que va a ir directamente, no, parece que no, se la está saliendo. Llega Madrex y logra acertar un golpe con la Q. Falla en la hora de besarse y simplemente asiesta un golpe. Un golpe que aún así poco a poco va marcando la diferencia en la barra de vida. Comienza la oleada de los espíritus a decaer contra estos campeones igualados en el marcador. Es hora de besarse, que no logra conectar, y daño que traga Madrex, pero la pasiva lo logra beneficiar en este enfrentamiento y la W recibe muchísimo daño por parte de Charles. Madrex, que poco a poco va recibiendo daño de las habilidades de Charles, empieza el tradeo. La inspiración que ha cargado máximo, pero no logra aceptar encima de Charles. Y Madrex, que coge la vida para mantenerse aquí en la batalla, encabezando en este momento la puntuación en la barra de súbditos, en el marcador de los súbditos, y Charles, que poco a poco se queda sin maná por esos combos que gastan tantísimo. 11 minions en el marcador para Madrex, mientras tanto Charles intenta recortar la diferencia poco a poco y quiere gastar todos sus recursos rápidamente. Por parte de Madrex, tal vez podría llevarse la primera sangre, pero no decide ir a la ofensiva a pesar de que Charles no tiene más. Ahora vence solo Charles, que está muy mal herido, pero logra salvarse de la ofensiva de Madrex. Red presionando fuertemente el carril para poder delegar la mayor cantidad de farmeo sobre Charlie. Charlie, que ahora tiene la definitiva de Marvel, pero tenemos la primera sangre y tenemos al vencedor de este enfrentamiento. Un aplauso para Madrid, que avanza a la siguiente jornada, y nos despedimos de Charles, que se va para su casa. Se queda en su casa. Ha abandonado la partida.
Recuerda, quédate en casa, disfruta desde casa y cumple todas las normas de bioseguridad y las recomendaciones. Dentro de hoy, así que procederemos a despedir el stream, procederemos a acabar con esta transmisión, con estas partidas. Tuvimos partidas muy frenéticas el día de hoy, muy interesantes, muy buenos jugadores, muy buenos invocadores. Es momento, ahora es momento de despedirnos, de decirles, de darles agradecimiento a todos aquellos que estuvieron con nosotros, que nos acompañaron aquí en el día de hoy, en el stream, en el segundo día de este festival. Recuerde seguirnos mañana en el siguiente festival, recuerde compartirnos con sus familiares, con sus amigos, con sus conocidos. El día de mañana estaremos en el mismo horario y recuerden, queremos que se cuiden, queremos que se queden en la casa, queremos que disfruten todos como disfrutamos nosotros, como disfrutan nuestros campeones, como disfrutan nuestros espectadores. Sin más que decir, los despedimos, agradecimientos a todos los que participaron y nos acompañaron y unas felicitaciones a los campeones del día de hoy. Esperamos para la final del día de mañana.